¿qué tal? Ahí estamos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Comenzamos la mañana, la información de la mañana precisamente con la principal información que nosotros estamos recolectando durante la semana, la que nosotros creemos que es importante para que usted esté informado y para que usted vaya sacando conclusiones de un año que comenzó. Ya hace 3 meses estamos a punto de terminar el último mes del verano. Terminó el verano casi prácticamente desde el 21 de marzo. Igual seguimos con alguna temperatura bastante agradable que, bueno, potenció de alguna manera el mes de marzo. Ahí lo ven ustedes, el secretario de Turismo, Marcelo Iglesias. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Digo que potenció marzo porque tuvimos una temperatura bastante interesante durante el mes de marzo. Fantástica. Hoy incluido. Hoy también. Bueno, en este momento 21 grados 6 décimas, la humedad del 79%, la presión 19.4 medida en hectopascales, el viento está del norte a 18 kilómetros, eso va a hacer subir la temperatura, la visibilidad 10 kilómetros y ¿qué más? Tengo que la mínima fue de... Hoy fue de 16 grados, la máxima, ¿sabe cuál va a ser hoy? 27 grados. Hoy vamos a tener 27 grados. La co-conducción a cargo, hoy no lo van a ver, está Sergio Villalba. Hola Sergio, buen día. Pero acá estoy. ¿Cómo va? ¿Tengo audio en este micrófono? Sí. ¿Tengo más sonido? Yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Ahora sí. Sí, acá estoy. Así que bueno, hoy le vamos a preguntar también a Hernán Luna y a Martín Arguiñarena sobre el COU. Y bueno, después vamos a hablar de la selección. Tenemos un montón de temas. Sí, sí. Un montón de temas. Sorteo de Copa Libertadores. Un programa. Seleccionamos los temas, viste que va seleccionando los mejores temas. Vamos haciendo los que puede llegar a. Bueno, tenemos a la información audiencia de último momento, porque también nos llegan las estadísticas nacionales de lo que fue este marzo, ¿no, Marcelo? Así es. Estadística, sí. Sí. Bien, bueno, vamos con el tema, Marcelo. Entonces, secretario de Turismo, final del verano. Un verano, ¿cómo lo balanceas este verano? Realmente fue récord, en principio, la primera pregunta. ¿Fue récord? Sí, siempre hay récord para Gesell, pasar. Siempre hay récord. Siempre hay, creo que... Pero creo que porque siempre elegimos subir la vara. Entonces, al elegir subir la vara... siempre vas a tener un movimiento económico superador, siempre vas a tener prestadores que como están en la vanguardia y saben ser oferta, que esto es algo que siempre lo digo yo y me encanta decirlo, porque un destino no es el mismo sin una comunidad que quiera hacer ese destino, ¿no? Digo, y no confundo con esto, soy muy claro, es, si vos tenés una comunidad que todavía no está madura en algunas cuestiones, es muy difícil trabajar otras. Me refiero a esto cuando hablo, por ejemplo, de lo que fue el calendario de fiestas populares y del trabajo que hemos hecho durante muchos años. O sea, se consolidó eso finalmente. Se consolidó por un lado y por otro lado pudimos generar eventos como la criolla o como invierno medieval porque existía también la diversidad, digo, que era parte de la maduración de la cultura local, ¿no? 40 años, bueno, más de 40, ¿no? Pero digo, tener cuando comenzamos 35 años, creo que era, ¿no? 34 de la diversidad. Y poder tener la diversidad nos ayudó a poder construir las demás, digo, por eso hablo de una sociedad que fue evolucionando, fiestas que subían, que bajaban, digo, no es que todo el tiempo las fiestas fueron, uy, Gesell tiene las mejores fiestas, sí, en la década del 80 todos recordamos, ¿no? Sí, sí. Era otra situación económica. Otra también. Situación económica y otro destino también, otro destino. La otra vez una persona me decía algo que, digo, todavía sucede por suerte, ¿no? Pero en algunos lugares. Pero me decía, no, mi papá cuando construyó la casa iba al Correlontal y le fiaban los materiales en su totalidad de la construcción y después de la temporada veía cómo lo pagaba. Digo, cómo se fue construyendo una ciudad en la que hoy ya Don Carlos lo tenemos como el fundador, quizás más ajeno a esta evolución de la última etapa de los últimos 20 años, por así decir, de nuestra comunidad, pero 20 años, sí. Pero sí con una identidad que todavía la marcamos con un pueblo que tiene un fundador.
que otros no la tienen. Y siempre destaco eso porque creo que a la hora de hablar qué destino turístico somos, somos el destino turístico del nivel de una persona que creó un bosque, que creó un montón de situaciones que hoy permiten, gracias a cierta sostenibilidad que tuvo en el tiempo, por las circunstancias que fuera, ¿eh? No hablo de otros gobiernos ni de otras cosas. Un Pinar del Norte que se mantiene, un anfiteatro del Pinar con encuentros corales que lleva también 52 años. 52 años, encuentro corales. Digo, y paró solamente con la pandemia. Paró con la pandemia, digo, y ahí te empezás a dar cuenta de que cuando hablamos, tenemos récord, y sí, tenés encuentros corales 52 años. ¿Quién tiene eso? Nadie. Sí, es un poco, es un poco. El año pasado. La diversidad cultural también. También. Más de 40, 40, creo. Más de 40. 45, ¿no? El año pasado tuvimos una temporada en la cual se hablaba de hasta dónde, cuánto ayudaba el previaje, cuánto no, un montón de prestadores diciendo no, sí, a mí me suma, a mí no, y hoy, si hablábamos del diciembre o del noviembre, cómo nos encontrábamos, cuando elegimos salir de gira ni bien asumo, es porque salíamos a fortalecer esa diferencia que podíamos tener entre lo que era una temporada con previaje y una sin previaje, pero habiendo trabajado bien la temporada anterior, hablándole a los prestadores diciendo, che, fidelicemos al que está volviendo a Gesell. Sí, totalmente. O sea, y para mí no solo se llevó a buen puerto, por eso destaco, ¿no?, la comunidad, cuánto trabajó para que la familia vuelva este año. Digo, a veces somos la cara visible desde turismo de qué gestión o qué política pública podemos implementar, pero no se puede implementar una política pública correctamente si no se hace una lectura adecuada. Yo soy medio enfermito de las políticas públicas, cómo se generan, el trabajo que tienen, cómo se detectan las necesidades en la comunidad, obviamente siempre desde mi lugar vinculado al turismo, ¿no? Pero qué necesidad se detecta, de qué forma, cómo se construye, cómo se mantiene, qué retroalimentación tiene en esa política pública, porque vos la empezás a aplicar y te tenés que ir dando cuenta. Te pongo un ejemplo claro de esto. A ver. Fiesta de la Playa. Ah, sí. La dejamos de hacer. La dejamos de hacer. Noviembre era, ¿no? Diciembre. Diciembre. El fin del 8 de diciembre. El fin del 8 de diciembre. Sí. Política pública que dice, tenemos el calendario de fiestas populares, armamos todo el calendario. La primera se llamó Fiesta del Mar, si no me equivoco. Fiesta del Mar, sí, señor. Y después Fiesta de Buena Memoria. Le pasamos a Fiesta de la Playa, sí. Y la última vez que le hicimos dijimos, esto es la Fiesta del Viento. Los prestadores venían y decían, che, nos estamos llenando de arena, sí, esto sí, es tremendo, sí, sí. Se nos voló. Yo no sé si era el lugar o era la fecha en realidad, pero bueno, viento tenemos siempre, no, durante la playa, en verano. Que hay que promocionar el viento. Totalmente, yo creo que eso es lo que vos decís, las dos cosas. Las dos cosas de comprender. La fecha, que la verdad que la comunidad ya está pensando en el verano y está muy ocupada en eso, entonces también era difícil lograr el efecto que logramos en la Choco o en la diversidad con una comunidad abocada y presente mentalmente con la fiesta. Digo, yo también fui comerciante y el 8 de diciembre yo estaba viendo cuánto vendía para saber cómo llegaba el verano, ¿no? Para ver qué empujón me daba dentro del comercio, ni salía capaz. Entonces, cosa que no sucede quizás tanto en la diversidad o en la Choco, que todavía el geselino puede salir un poquito, trabaja bien, pero le deja un aire para estar conectado con la actividad que hay ese claro, mes. Tal cual. En diciembre ya estás pensando que en una semana y pico tenés Navidad, tenés que laburar en el comienzo de la temporada oficial, 14. El 14, digo, habían un montón de fechas, pero digo, vuelvo al por qué lo dije. Es una política pública, se lee una necesidad que fiestas populares, trabajar un calendario invernal, se hace una proyección con diferentes eventos y fiestas, se van poniendo en ejecución y a partir de la ejecución hay una lectura en la cual evidentemente no era lo mejor que estábamos haciendo y decidimos dejar de hacerlo para que sucedan otras cosas también y que el no privado se notó, pueda trabajar. Que la comunidad me parece que la pasó, no se dio cuenta casi prácticamente, no estaba participando mucho de esa fiesta. Yo creo que no es que no se dio cuenta, creo que justamente estuvimos bien siguió en dejarla de hacer porque, siguió. Porque era más el esfuerzo que la comunidad tenía que hacer para estar en esa fiesta que el que podía hacer en su propio círculo o ámbito económico en esa fecha. No obstante, te digo una cosa, porque si se quiere ganar más días de temporada, me parece que en diciembre hay que potenciarlo desde el primero de diciembre. Sí, yo estoy de acuerdo, concuerdo. El tema es con qué producto, por eso digo, política pública de fiestas populares. Bien, era esta fiesta. Ahí estamos de acuerdo. Ahora tenemos que ver con qué producto. Por suerte, tuvimos un muy buen diciembre con clima, y por suerte, como comenzaste la nota,
tuvimos un excelente marzo con buen clima. Excelente, digo, excelente. ¿Y esto a qué nos ayuda? A que en verdad no tenemos que salir a buscar un producto. El producto es el que tenemos, sí, por excelencia, tenemos, el sol y playa, y los runners que llegan a la ciudad, que salen a caminar, que caminan por la 3, que caminan por el bosque, que los vemos trotando por la avenida 1. Bueno, quienes salimos a veces viniendo por la avenida 1, los veo que salen muchos a tener su actividad física en esa zona, en la Rambla también, a caminar por la playa. La Rambla es increíble, la cantidad de runners que hay, ¿no? Los tipos que caminan, gente que camina, de todo tiene. Y en verano, pleno verano, bajo el sol caminando también. El que en la no playa. Estaba vestido como runner, cuenta como runner y también. Hay que ver, capaz que es aficionado, Al. Zapatillas y malla, por ejemplo, como claro, la ves. Claro. O jotas no suben. No, jotas no. Claro, pues no sirve para ningún. Después no, tenés el que ya viene con la antitranspirable, que es más técnico. Ya es semiprofesional. Claro, No, hay un tema que te quiero preguntar sobre, se dijo en aquel momento, no vinieron los pibes. Coincidió que comenzaba justo el juicio de Fernando Báez Sosa, pleno enero fue ese juicio, y obviamente me parece que de alguna manera repercutió, pero ¿los pibes pueden volver? Yo no noté tanto que faltaron, pero hubo mucha crítica y dijeron, no vinieron los pibes, cambió la economía, etcétera, etcétera. Yo te voy a dar una lectura que me encantaría que me puedas decir, mira, lo veo de esta forma o nada que ver. Yo creo que no es que no vinieron los pibes, yo creo que no vinieron los pibes que no queremos que vengan. Y vinieron los que tienen otros hábitos. Que tienen otro perfil. Que tienen otro perfil, que los veías en la playa un poco más temprano, no a las 4 de la tarde, sino que iban al mediodía. Vinieron los pibes que se comen un asado y no terminan revoleando la casa por la ventana. Digo, me parece que vinieron. Lo que pasa es que ese diferencial que obviamente mermó en unos puntos y obviamente la familia lo acompañó, también tenés la familia que vino con el hijo, que le dijo no. Digo, lo de Fernando creo que también marcó que las familias se ocuparan un poco más como comunidad, no geselina, sino y a nivel nación. Ese mensaje lo dejó. Ese mensaje lo dejó. Sí, totalmente. Totalmente. Antes le alquilaban los padres y lo largaban acá. Le soltaban la cadena. El otro día una persona me dice, le soltaban la cadena el 15 de enero o el primero de enero y lo venían a buscar a los 12 días, se quedaban 3 viendo el desastre que habían hecho o no. Pero digo, no lo digo solamente en el periodo vacacional. Creo que la familia se interesó un poco más por qué está haciendo su hijo, por cuál es el ámbito en el que, digo, a nivel sociedad argentina, no lo estoy planteando bien, a nivel claro. GESE. Sí. Y el empresario nocturno, el de los boliches, ¿se siente perjudicado con eso? No sé. Yo no sé, yo no tampoco sé. Vos sabés que Pueblo Límite funcionó muy bien. Inclusive, ¿sabés lo que hizo Pueblo Límite como estrategia? Adelantó las horas, DJ 5 de la tarde. Sí. Bueno, es algo completo. Acá no estábamos acostumbrados, pero eso no estamos acostumbrados nosotros. Pero mundial es lo que te iba a decir. A ver, yo voy a contar una experiencia personal en Europa. Estaba en Berlín. Estaba en Alemania. Pura fiesta también en Berlín. Me dicen, sí, de verdad. De gira, es sorprendente. También. No, yo viajaba como mochilero y de hecho viajé por Couchsurfing, no sé si conocen. Sí. Couchsurfing, que es un sillón en el mundo, vos alojás gente cuando vivía en Capital. Uh-huh. Yo alojaba gente y después viajé por varias partes del mundo de esa forma, como mochila y por coach. Y me dicen, che, vamos a las 7 de la tarde, 6 y pico, a un edificio. ¿Un edificio, le digo? Sí, a un edificio. Terraza de un edificio en Alexanderplatz, una discoteca directamente, 7 de la tarde, una discoteca. Me sorprendió, dije, wow, mirá que, ¿no? ¿Y a qué hora termina? No, a las 11 se fueron todos. Sí, bueno, acá terminaba a las 12. Empezaba a las 5, a las 12 de la noche terminaba. No está mal, lo que pasa es que también es el primer año que pasa esto, ¿entendés? Después que seguía abierto el boliche. De todas maneras, vos sabés, yo trabajo en la playa, lleno de jóvenes. Otros jóvenes, como vos dijiste, es verdad, otros jóvenes, pero bueno, hay gente que se sintió afectada. Pero ojo, quizás esos jóvenes antes también venían. Lo que pasa, lo que sucede es que los que no tenían esos hábitos tapaban, claro, uno ve. Cuando hace ruido, y dentro, golpes, en noticias, ¿cuál pega 8 veces más o 6 veces más? La negativa. Pero ya que te tengo acá, te pregunto eso, porque, a ver, hablaste de políticas públicas. Van dentro de las políticas públicas, entran los que estuvieron pidiendo que la gente pueda bailar, que dentro de los espectáculos públicos, en los comercios. Bueno, hubo ahí una un ida y vuelta. Creo que
mal o bien en los tiempos se pudo llegar a un acuerdo, pero lo que sucede a veces, bueno, no, lo que pasa siempre es que lo más difícil es comunicar en forma efectiva, ¿no? Y a veces con sobre la temporada y sin un canal. Mirá, nosotros, voy a poner un claro ejemplo. ¿Por qué hacemos el lanzamiento del calendario invernal? Porque lo sentamos a toda la comunidad que quiere participar y decimos, lo vamos a publicar de esta forma, por este medio, en esta fiesta puede participar este y este, en esta otra pueden participar este y este. En esta fiesta, bueno, adéquense al perfil y vemos cómo los incluimos, digo. Lo comunicamos de esa forma, porque es como entendemos que mejor puede penetrar en la comunidad, por así decirlo, el mensaje. Y cuando empiezan a haber muchos actores, digo, en este caso tenés la comunidad artística musical, la comunidad cultural, la comunidad comercial, digo, los comerciantes mismos, que si había sobre que le pagaba por sobre en mesa, que cada uno colaboraba con el Ah, artista o si cobraba un derecho de espectáculo, digo, había una ordenanza que también estaba desactualizada, o no sé si llamarla estaba desactualizada desactualizada y en o realidad lo que hicieron fue actualizó los los valores, valores, o en los desuso valores. quizás, ¿no? Los que somos Exactamente, abogados la a veces decimos, reflotaron la ordenanza. una Eso fue lo ordenanza que que estaba en pasó. desuso se reflota, genera controversias en cuanto a la interpretación, porque digo, vos podés comunicar de una forma, pero después el que lee, yo siempre tengo el principio de que uno dice lo que dice y otro escucha lo que escucha, ¿no? Sí, Digo, igual. Bueno, pero yo te voy a está. decir una cosa, lo que escucharon mal fueron los comerciantes también, ¿eh? Que se sacaron el problema de encima. Ah, Bueno. no, viste, yo no voy a pagar, decía. Bueno, si no pagaba el comerciante, no había espectáculo. Claro. O lo tenía que pagar el Mira, mismo me artista, pasó ¿no? con algunos artistas. Nosotros, la Plaza Primera Junta, desde hace ya 9 años, generamos los espectáculos allí, tratando de que haya una cultura musical local y siempre potenciando a los artistas locales, se les paga a todos. Quizás en el primer año era bueno, no había tanta distribución de ese ingreso y decíamos, bueno, no se le puede pagar tanto se le paga un poco más, bueno, toca 2 veces y vemos con una, y hay un montón de artistas que deben estar escuchando y dicen, sí, es verdad, muchos colaboraron para poder poner en valor el escenario, la Plaza Primera Junta, y que hoy sea un lugar en donde. Está bueno. Y con el correr del tiempo Está eso va a ir mejor, se está creciendo. Va a ir consolidando creciendo más. mucho. Ya se sabe que ese es el escenario central. Exacto. Totalmente se le dio. Bueno, ahí tenés otra política pública. Me acuerdo que asumimos con EMI y vinieron varios comerciantes de la zona de la plaza y nos decían, che, bueno, ¿qué es lo que ustedes pretenden del escenario? No, pará. ¿Cuál es tu visión como comerciante alrededor de la plaza? ¿Qué hay? Primero uno tiene que tomar esa lectura, ¿no? Y a partir de esa lectura y después de juntar. Creo que no sé, este año creo que la hicimos también para el homenaje al Cupa, hicimos una reunión con la comunidad folclórica, con todos los artistas del folclore y las agrupaciones, pero casi todos los años hacemos con todos o con algún sector y hablamos de cómo ven el escenario y qué le falta, qué no le falta, qué se puede mejorar, que no, obviamente todo no se puede mejorar, pero sí tratamos de trabajar en eso, en generar una política pública. Mirá, recuerdo, creo que era Stand-by la banda, perdón si hago un chivo, ¿no? Pero No, por no, favor. Está bien, la conocemos no me acuerdo incluso, si era sí. Stand-by, creo que sí, que eran ellos, que en la primera temporada, ¿eh? Yo toco ahí. Vos tocás ahí. Sí. Bueno, Soy escuchame. testigo de todo lo que dice. En una de las Mirá primeras temporadas, ¿no compraron equipos para la banda Claro. con lo que habían cobrado de la Plaza Primera Junta? Claro, exacto, sí. ¿Cuántos años de eso? Y ahí estaba la otra formación, pero debe ser 5. 5 años por lo menos. Por lo menos. Bueno, digo, ahí tenés una política pública que la verdad creo que es la primera vez que comento esto de que era Standby la banda que había comprado. Y el otro día fue la última vez que, al menos que con esa formación o algo Sí, así, fue mutando. fue. Digo, Así es el rock. Yo, discúlpame, ¿no? Antes tocamos con Barsotto hace 20 años y es la primera vez que vemos que se pague a los artistas A los locales hace artistas, estos últimos años. Bien. Antes era si te daban un pancho, Pancho y la agradecido. Coca, No, el partido de mirá, te digo un fútbol. cuestionamiento que me hacen una vez en la plaza, que creo que fue de hecho con la mejor intención que me lo hicieron. No fue una crítica, sino que trató de ser una crítica constructiva que me dice, che, a las bandas grandes le dan catering y a nosotros no. Me dice, digo, bueno, mirá, le digo, si a la banda grande vienen un micro de gira, vienen Claro. castigados, se quedan a dormir, duermen 4 o 5 horas, se levantan y se van, entonces hay que tratar de contenerlos acá. Vos Claro. vivís en la ciudad y por sobre todas las cosas, si yo le tengo que dar a todas las bandas un catering mínimo, aunque sean de dos, tres pizzas, dos docenas de empanadas, más una bebida o algo,
son menos bandas que puedo pagar. Porque la plata, tengo 10 igual, ¿eh? Yo tengo 10 pesos. ¿Ahora qué hago con los 10 pesos? Le pago a 3 bandas y le doy 2,50 a cada uno y los últimos 2,50 los gasto en el catering de las 3 bandas o les pago 4 bandas. Claro. Y sí, entiendo. ¿No? Digo, entiendo, claro, entiendo, ¿no? Que ¿cómo, el músico cómo hay que de acá, manejarlo, el ¿no? músico entiendo. De acá con solventar los gastos del ensayo, las cuerdas y ser visible para la gente de afuera. Bueno, a la banda le sirvió. No, le sirvió totalmente. Voy una más de esa. Las primeras veces, yo me acuerdo que la banda grande que venía a ponerle a la diversidad o en el verano me decía, bueno, voy a tener una banda de que va a ser mi soporte. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pará. O sea, acá la banda soporte es local. Claro. No, bueno, claro. No tocas. De verdad, esto lo digo, es sucedido, ¿eh? Está perfecto. Empezaron a ver bandas ¿sí? locales siendo soporte antes de una banda importante. Incluido en el escenario de la Mega en la playa, lo hicimos. Mm. O sea, ahí que fue donde más nos costó, porque la verdad que era una infraestructura grande y la gente de la Mega tenía el backline, para que no sea el backline, los instrumentos, ¿no? Propios, sí. Que le prestaban a los artistas grandes, no podían cederlo a veces a artistas más chicos por miedo a algún tema, porque no sé si era muy caro. Desafinar no también. No, 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 era por la, me parece que era por el valor. Es de, por la técnica. Por la técnica, claro. Sí. Y aún así era, bueno, o sea, si la banda local no se puede, o sea, si no le podemos dar la oportunidad a una banda local que suba a tocar detrás de los Tipitos, detrás de la Vela Puerca, detrás de Patricia Sosa, detrás de los, no sé, de los Ratones, ¿no? La verdad que de los Pericos, de Bahía. Las Pelotas. No tocaban las Pelotas. Las pelotas. Cuando estuvo la Mega tocó Las Pelotas, lo fui a ver. No me acuerdo. Sí, tocó, sí. Es verdad. Tocó Las Pelotas. El primer año sí, pero ¿fue la Mega o la Rock and Pop? No. Era la Rock and Pop. Bien. Era la Rock porque Pop. Tuvimos un año, año. Hay un tema que te quiero preguntar ya, porque estamos terminando, se nos está yendo el tiempo, pero tiene que ver con esta. Primero marzo, ahí tenés unos cuadros que nos mandaste, que son unos cuadros de marzo. Te quiero preguntar sobre marzo, porque finalmente hablábamos del clima de marzo, que mejoró muchísimo. Ahí tenemos el tema ocupación marzo 2023. Esto es todo el mes, ¿no? Lo que va de marzo. A ver, sí, ya estamos en marzo. Medio. Sí, sí, bueno, podríamos totalizarlo con casi, el promedio casi del final. Mes. Villa Gesell el 43% durante todo el mes de marzo, Mar de las Pampas 71, 59 para las Gaviotas y 53 para Mar Azul. Sí. 51% promedio general para mes de marzo. Un buen marzo, digamos, con este número. Yo creo que hemos superado. La verdad, que capaz que en el caso del gastronómico habría que verlo bien, más fino. Creo que en la hotelería está cumplida, al menos lo que he hablado, la condición de satisfacción que algunos ponían. De hecho, te quería mencionar que la primer quincena tuvimos más de 150 establecimientos de alojamiento abiertos. Y en la segunda bajó a 122. Bajó poco, claro. ¿No? Uh-huh. Digo, tuvimos una baja. Superamos entre la primera y la segunda los 300.000 turistas en marzo. Da 303.000. Sí, ¿en estos datos está incluido este fin de semana largo? El fin de largo, el sí. El fin de largo, bueno, el 24. Yo en Mar de las Pampas estaba las manos. Bueno, Gesell también se notó. Sí, Gesell también se notó. Creo que eso hizo que promediemos bien también. Digo, capaz que si vos mirás el fin de anterior al fin de largo era un poquito más bajo, pero el fin de largo lo niveló a la segunda quincena. Digo, hay que aclararlo, porque si no uno ve el promedio general del mes y puede generar alguna confusión. Bueno, siempre se genera confusión. Sí, pero está bueno aclararlo, digo, o charlarlo. Yo soy una persona que la verdad que no entiende otra forma, bueno, más o menos, ¿no? Me van conociendo. Sí, sí, tío, está ya para tenerlo ya veces. De panelista. De panelista. O de conductor. Es que ya cagó mi hijo conductor. Oíme, ¿y en esta Semana Santa qué expectativas hay para hacer? Mira, por lo menos lo que. Ahí está la de la segunda con 122 alojamientos. Mira que no lo había visto yo, por eso lo decía. Pero la ocupación segunda de marzo. Segunda, claro. ¿Qué dije yo? ¿Segunda de enero? Me segunda, fui. No, perdón. No, segunda de marzo. Segunda de marzo. Marzo, marzo. Estamos hablando de marzo. Yo creo que por lo menos deberíamos entre 120 y 150 establecimientos tener en Semana Santa. Creo que si el clima acompaña un poco.
hay también un tema, ¿no? De que a veces uno dice, che, ¿y por qué te bajan tanto los alojamientos? Hay muchos que no tienen calefacción. Claro. Hay claro. muchos que en la primer quincena vieron que el clima acompañaba. Que el clima tiene que favorecer. Sí, claro. Para que se abra y ese que no tenía ese sistema fuerte de calefacción dijo, bueno, me animo porque el clima viene bien, puedo ir viendo. Claro. Así que si nos acompaña un poco el clima, sé que esa cantidad de establecimientos la vamos a tener. Creo que la propuesta de Pascuas en el Bosque con el Vía Crucis. Háblame de eso, Pascuas en el Bosque, eso, ¿qué va a pasar? En este momento está terminando ya, en algunos casos, la producción artística de las escuelas secundarias, pintando los huevos. En otras están ahí en plena producción. Obviamente vamos a volver con esa temática que entendemos que fue también un buen ejercicio, ¿no? De se coparon los pibes, se coparon mucho. Y es una forma de que vuelva también, ¿no? Sí, también, ese compromiso. Está ahora, lo van a hacer, ¿cómo es que se llama? ¿La búsqueda del tesoro? La búsqueda medio que, bueno, ahí se fue mutando y un poco terminó ahora en el sorteo general. Bien. Sí, que se va a hacer la búsqueda del tesoro de los conejos en los comercios. Ah, sí. Identificás tres conejos, bueno, ya están los comercios ahí sondeados a ver cuáles van a ser. Se va a presentar la semana que viene. También estoy tirando varias primicias acá. Sí, ¿eh? Sí, mejor. Acabo de dar cuenta. Exclusivo. Eso te traemos. Yo soy de la teoría del gotero. Esto no lo cuento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un político, yo trabajé mucho. La semana que viene otro. Claro. Y así. Me decía, si vos apretás, sale el chorrito y te quedaste sin nada en el Exacto, tienes razón. Muy buen consejo. Si lo apretás de a poquito, va cayendo. Todas las semanas tenés para uno. Son cuatro semanas, tenés cuatro gotas. Sí, y aparte, lo que él decía es que la gente lo puede tomar mucho mejor, porque si vos apretás de golpe y cae todo junto, la mitad no lo ves directamente. Al día siguiente se olvidó. Se olvidó, claro. Entonces, ir de a poco comunicando para que haya un ida y vuelta constante. Una gota más. Una gota más. ¿Artesanos? Sí. Sí, no había artesanos, ¿eh? Va a haber artesanos. No, esta es la primera anterior, vez. No, en el anterior ya hubo artesanos. Sí, menos, pero bueno, esta vez. Ahora va a haber más. Más de 100 inscriptos ahí en artesanos. Viste que te decía, ¿no? Sí, igual es increíble. Nosotros estuvimos en la presentación del programa Calendario Invernal. Calendario Invernal. Y es increíble cómo interactúan todos los que estaban ahí. Lo que pasa es que, se los pidieron. Son los prestadores. Los artesanos, che, ¿por qué no pensaron que los artesanos pueden estar en las Pascuas en el Bosque? Julio, yo nunca vi gente aplaudir a un funcionario así, de corazón. De corazón, de corazón. Porque lo que pasa es que lo quieren, también hace rato que los tiene ahí. Lo quieren mucho. Bueno, uno Viene trabajando bien la secretaría. Desde el anterior, desde Emiliano Feliz. De Emiliano. Y bueno, y dejó la herencia, Emiliano. Acá yo creo que siempre con Gustavo lo hemos hablado y a ver, lo digo una sola vez para que no suene feo ni alguien lo malinterprete. Yo trabajé en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y en el único que el intendente me dijo, che, bueno, vas a hacer las cosas bien, laburá, a mí no me estés pidiendo permiso. Si lo que estás haciendo está bien, avísame nada más, pero no me pidas permiso, porque está bien. Ah, mirá vos, si lo haces por bien. Tu comunidad, si lo haces de verdad con una finalidad de bien público, o sea, digo, no, a veces no es pedir permiso, es simplemente informar, mirá, voy por este lado, vamos por acá, digo, y de esa forma se trabaja en equipo. Y que la decisión la tomes vos también, ¿no? La iniciativa, bueno, porque Gustavo te pide iniciativa. Exacto. Proponeme. Es que de eso se trata, si claro. No, si un intendente tuviera que estar todo el día marcando línea, se pierde el día y la función política, digo, a ver, vamos a hablar de organigrama, si se quiere, por ejemplo, en la Secretaría de Turismo. Yo antes como director tenía la dirección ejecutiva y Emiliano que hacía la política, ¿sí? La generaba política y yo esa política la aplicaba como director, entonces lo que hacía era ejecutivo. El secretario de turismo con el intendente hacen los lineamientos de la política pública, ¿sí? Esa política pública después se tiene que bajar a un plan y ese plan, que por lo general lo hace entre el secretario y el director o directora, se genera un plan de trabajo con una política pública, con un esquema de Gantt, si alguien se hace un esquema de Gantt, bueno, con los deadlines de qué fechas se necesitan cumplir para llegar a cumplir con esa política pública y que esa dirección ejecutiva pueda trazar los caminos para volver operativo esa política pública. Tal cual. Esto es el organigrama básico de cualquier funcionamiento básico, digo, ¿no? Entonces, de cualquier organización. Está bien. Sí, general. Entonces lo que digo es,
Si vos, el intendente, de verdad es un tipo que empodera y te dice, che, vas a hacer las cosas bien, decime, mira, quiero, ¿podemos trabajar fiestas populares? Ah, mirá qué bien. O el intendente dice, che, ¿podés trabajar fiestas populares? Esa es la palabra. Después, Claro, tal cual, tal si son cual. gente que trabaja para el bien, pensando en el bien común, en la comunidad, con un esquema que no es nada inventado de cómo se generan políticas públicas, cómo se validan con la comunidad. Digo, lo que acabas de decir, artesanos, es validar una característica de una fiesta que es parte de Claro, una política tal pública cual. y se validó en ese momento con los artesanos. Che, Sí, yo ¿podés? estaba presente. Claro, y Sí, así sucede. es Digo, así. ahora cuando lo querés hacer para adentro, guardado, y no sucede, ¿por No, qué? Porque no esa persona pasa. no Y si de siente. vuelta no se da, tal Fíjate cual. algo que sucede en las reuniones. Hay 100 personas, no sé cuántas Sí, había. más o menos, había un Ponele. centenar ahí, un poco Ponele más. 100 o 120 y cuatro funcionarios. O sea, si las cosas las estamos haciendo mal, esos 100 tienen más poder que los cuatro, sin lugar a dudas en ese Y momento. ¿Por seguro. qué? Porque la balanza la estás torciendo, porque se están Se sentando. podían haber criticado también, a eso te Y para referís, eso se está la podían reunión, plantear, claro. che, esto no nos gusta, te Esto lo no nos podían haber gusta. dicho ahí. Total, y ha sucedido en alguna que En dice, alguna che, ya había ¿por qué pasado, pasa esto? Bueno, sí. lo vamos a ver. Digo, y lo planteo de esa forma porque a veces no se entiende la desigualdad de capacidad de expresión que pueden tener una persona sola que se anima a una persona con 20 compañeros y compañeras que dicen, Sí. che, ¿lo ¿Por planteamos? qué no los agarrás vos y los coacheás a todos? Porque tenés un espíritu de coach Bueno, impresionante. he trabajado. Sí, por eso te digo. Bien, Por ejemplo. mi mujer es coach y yo he hecho Bueno, coaching viste, se ontológico nota. Se te y renota. Se te Che, no recontra tenemos que ir, ¿eh? No tenemos que ir. No, Gracias por venir, déjalo. Marce. No, por Dejá de ir favor. ahora más. Suspende Muñoz, suspende. No, Todavía un no gusto llegó igual. y a disposición para cuando quieran Bien. armar un bloque, ¿no? Sí. No, tenés que armar un programa, el programa de turismo. No, no, no solo podemos hablar de turismo, podemos hablar de estas cosas, digo, de cómo se genera una política pública, Está. cómo, digo, cuestiones más a veces de fondo. Mira, y con esto ya no le quito más Dale, dale, tiempo el dale. día. La otra vez me decían de cuál es el ciclo que hay en una reglamentación de una ordenanza, si la ordenanza está, ¿por qué no la reglamentas? Yo decía, mira, lo dijo Gisela Marciota en la charla que vino también presentando su libro, lo cual me parecía fantástico que venga alguien y lo diga de afuera. Vos tenés el proceso, si va a venir un concejal se lo pueden preguntar, el proceso de formación en las comisiones de rosquear una ordenanza Una determinada ordenanza, y sí. rosquear en el buen sentido, de ir de un lado o del otro viendo a qué se llega, a qué se no, de qué forma. Bueno, listo, la sancionamos. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, bueno, tenés que haber hablado con el Ejecutivo también, porque está Claro. el veto, ¿no? Digo, La tiene que homologar. la tiene que homologar, tiene que decir que sí, digo, no vas a estar votando algo a destiempo o en un momento no oportuno, que ya se volvió abstracta la cuestión. Ahora, cuando sale la ordenanza, después le falta la reglamentación, entonces a veces hay. Y esa reglamentación hay que militarla desde el punto de vista de gestionarlo con el pueblo, con la comunidad, de qué forma, cómo. Y una vez que está, bueno, hay que ir ahora al área que interviene, porque el área a veces le cae como un paraguas, algo que. Y Todo yo un ahora, proceso, es todo un claro, es todo proceso, un sí, todo un proceso. proceso largo para poder ejecutar una Totalmente. ordenanza. Si yo te lo puedo cerrar a esto, es la forma de comunicación que tiene turismo, no la tiene ninguna otra área dentro No, de la es municipalidad. cierto, es Por eso te cierto. digo, coachealo, porque, a ver, si vos vas haciendo recorridos, por ejemplo, el polideportivo, trabaja muy bien, pero sin embargo no le llega la información a la gente. No le llega. Entonces, y hay muchas áreas que trabajan muy bien Y tiene y la muchas información. cosas, y No, Polideportivo tiene sí, muchas y la cosas que información labura. no le llega. Yo creo que Bien. comunicar es lo más difícil, en verdad, Es también. difícil, es Digo, a muy veces difícil, uno puede, exacto. como decía, hacer Pero un. agarrate una changa y empezá a comunicar de esas dos. Pero. Si con Bueno. Nos habla, tampoco. nos No, vamos, digo, ahí nos vamos están a la diciendo que nos pausa. vamos. Gracias, Marcelo, por No, por venir, ¿eh? favor, Te habla agradezco un del saludo con. a toda la comunidad y bueno, ojalá que estas Pascuas también venga con felicidad y amor para todos. Sí, gracias, ¿eh? Bueno, hacemos una pausa, música y ya volvemos. Sometimes I need some time.
see is blur. It's nothing but some feelings that is so dark eternal. It's been raining since you left me, now drowning in a flood. You see, I was better fighting, but without you, I give up. But I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Laugh, some made us cry, wanna made you have to say goodbye. What I did around my fingers through your hair, touch your lips to hold in you. When I see your face, try to understand, I made mistakes. A ver, ahí estoy, ahí estamos, sí, sí, sí. Ahí estamos paralizados. Quedamos paralizados. Yo con la boca abierta. Pausa, vamos a la pausa. Ahí. ¿Vos te escuchás? Porque yo no me escuchaba. No. La música no la escucho. Acá estamos, bueno, ahí volvimos. En este momento son las 11 menos cuarto de la mañana. Tengo eco, bájame un poquito el eco. Y yo no escucho. Ahí sí, ahí yo te escucho. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí sí. Bueno, estamos esperando al doctor Miguel Muñoz, secretario de Salud, que vamos a tener una charla también en cualquier momento. Ya nos avisaron que está viniendo para acá. Mientras tanto, ahí poneme la foto del mosquito, que esto es importante. ¿Qué está pasando con el mosquito? Hay una alarma, ese es el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Y en este momento la información nos indica que en CABA, miramos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos una alarma de dengue centralizada en el barrio de Matadero. 9.000 casos hoy, no solo en Matadero, sino también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9.000 casos de dengue solamente en la CABA. Realmente llama la atención esto. Y donde están deslocalizados la mayor cantidad de casos es en el barrio de Mataderos. Che, ¿tendrá algo que ver esto el mercado de abasto? Ya no está más. Por eso el Matadero ya no está más. El Matadero. ¿Tendrá algo que ver con todo esto? No sé, no creo. ¿Habrá quedado agua ahí estancada? Agua puede ser. Ustedes saben que la mayoría de los casos tiene que ver con agua estancada. Yo hoy hablé con Rosana Luquet. Está de vacaciones, Rosana, la directora de Zoonosis. No de la municipalidad. Entonces, Pablo. Sí, pero igual me atendió. Me atendió y me dijo que el jueves puede estar para tener un adelanto de los casos. Ustedes saben que en Villa Gesell hay en distintas partes del bosque, uh-huh. Hay del bosque o de los barrios también, ¿viste? La captora, la que capta las larvas, ¿no? Ahí tiene un nombre. Agua. Larveras, creo que son. No importa. Algo por el estilo, sí. Bueno, que es el lugar donde, si hay agua, el mosquito ahí deja sus huevos
y a partir de ahí son larvas. Y obviamente es lo que genera después la picadura en los seres humanos. Y esto está en Villa Urquiza también, ¿puede ser? Villa Urquiza también, hay casos en Villa Urquiza, sí. Y en los lugares donde hay un poco de verde, 9.000 en total, capas. Yo tengo el número de capas, no tengo el número por barrio. ¿9.000? 9.000 casos, sí. Hoy a la mañana se va informando de los casos que tenemos de dengue, que me llamó la atención, digo, por la fecha, ¿no? Acá también se está notando, en Gesell, el tema de la temperatura, bueno, muchas moscas hay acá, pero también mosquitos, ¿eh? Durante la tarde aparecen los mosquitos. Andan unas moscas chiquititas. Moscas chiquititas que están insoportables, sí. Bueno, los síntomas, tenga en cuenta esto, los síntomas del dengue grave, es dolor o sensibilidad en el estómago. Ahí lo tenemos justo al doctor, porque después se lo vamos a preguntar. Vómitos. Al menos 3 veces en 24 horas. Sangrado por la nariz o en las encías. No sabía que había sangrado por la nariz o en las encías. ¿En las encías también? Sí, nariz, encías, sangrado. Para, porque te termina finiquitando, ¿no? Casi. Está re poderoso. Sí, muy poderoso es. Vómitos con sangre o sangre en las heces. O sea que si va al baño, ahí fíjese si hay sangre. Y después, obviamente, la sensación de cansancio, inquietud, irritabilidad, está un poco ofuscado, etcétera, ¿no? Otra, ¿cuándo tiene que preocuparse por el dengue? Otra pregunta, cuando tiene 40 grados de fiebre. Antes, ¿no? Si tenés 39.9, y no. Diría que yo también, cuando empezás, pasás la barrera de los 38, ahí empecé a preocuparte. Yo creo porque que si pasás de la barrera de los 38, no bajás. Hasta 40. Pero ya si tenés una picadura, te tenés que empezar a preocupar. Si vivís en mataderos, si tenés una picadura, yo me preocuparía. El dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares. Esos son los síntomas más característicos que tiene el dengue. Y estamos en una fecha que realmente hay que tener precaución. Estamos avisando precisamente para tener precaución sobre ese mosquito. Ojo, el año pasado y el anterior se detectaron, los geselinos detectaron ese mosquito, que es tan característico, la gente lo reconoció, por eso publicamos la foto del mosquito, y se encontraron varias especímenes que fueron llevados precisamente, ahí está, mírelo, esa blanco y negro tiene, se caracteriza por eso precisamente, por eso se distingue el mosquito, ¿no? Bueno, hubo varios especímenes que fueron muertos y fueron entregados en la dirección de zoonosis el año pasado, así que sí. Tenga en cuenta esto. Bien. Bueno, hacemos la pausa para que venga el doctor entonces Miguel Muñoz, que ya lo tenemos en zona, secretario de salud, ¿eh?
Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Tiene audio. Bien, ahí lo tienen ustedes entonces, el secretario de Salud, Miguel Muñoz. Doctor Miguel Muñoz, hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día, ¿eh? ¿Cómo andás? Hola Julio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, vos, estamos. Saludos acá a tus operadores y a la audiencia. Estábamos mirando recién algún informe, imágenes sobre todo que tomó nuestro compañero Sergio Villalba sobre el tema de esta estructura
es la que tenés. Es más que interesante porque yo formé parte de ese proyecto, en su momento cuando estuve como secretario de salud de Villa Gesell, así que veo el progreso que ha tenido y la repercusión. Más que nada, ese es el tema que en el cual nos abocamos en su momento, porque no solo uno le da la buena recepción o la atención a ese paciente con una comodidad que se merece, sino al personal nuestro también, que también lo tenemos trabajando en forma cómoda, ¿no? Eso hicimos mucho hincapié en ese momento con el arquitecto Freda, el grupo de Angelini, que estuvieron involucrados en la diagramación y bueno, ver cómo podíamos darle con estructura acorde, moderna ya, porque bueno, nuestro hospital saben que comenzó siendo una salita de atención periférica, después se fue ensamblando, fue progresando, fue una de las primeras unidades de terapia intensiva que hubo en la región, así que realmente hicimos mucho hincapié en proyectar un hospital de acá a 40 o 50 años. Tal cual. Así que la verdad que en su momento habíamos pedido 120 camas, una capacidad, porque no solamente está el paciente local, sino que está el turista. Entonces nosotros... En verano se potencia toda la demanda, por supuesto, ¿no? Y totalmente, se supera todo punto de vista, ¿no? O sea, lo que está programado son 4 o 5 veces más la llegada de turistas y bueno, la demanda es muy alta y la respuesta tiene que ser inmediata también, ¿no? Porque esas cuestiones en salud no se esperan. Miguel, ¿con qué te encontraste en la secretaría cuando ingresaste? ¿Qué panorama hay? Bueno, el panorama que todo el mundo sabe, necesitábamos volver a confiar en este hospital. La verdad que tengo un grupo y un plantel profesional y no profesional de primera. Lo que pasa que, bueno, buscábamos un poquito de orden y disciplina. Así que estamos trabajando ese tema. Nos encontramos con que teníamos que solucionar algunos temas en las guardias, tanto de adultos como pediátricos, y el tema turnos, que eran los primeros dos temas, más allá de que hay varios, ¿no? Pero bueno, son los temas candentes en este momento que nos vemos en la obligación de poder superarlos y darles la contención y la respuesta que el ciudadano se merece. Durante todo este tiempo se dijo de que faltan médicos, que la atención no es buena, hay bueno casos de mala praxis que se dieron durante el año, el anterior también, etcétera, muy potenciados también por el reclamo que hace la oposición. Pero concretamente mi pregunta está relacionada con esto, ¿faltan médicos en algunas especialidades o falta voluntad de trabajo de los profesionales? Mira, faltante de médicos hay, obviamente, en lo que es pediatría, más específicamente. El resto de las especialidades básicas estamos completos. No tendríamos inconvenientes, pero bueno, tenemos muchas bajas a veces por cuestiones de salud, del profesional, así que lo tratamos de subsanar de la mejor manera. El tema es que faltaba un orden y bueno, encauzar algunos profesionales también, ampliar el tema de las atenciones. Por ejemplo, estamos haciendo mucho hincapié y queremos que los periféricos puedan resolver situaciones en los barrios antes que lleguen al hospital. Entonces, es el hablar con cada uno de los profesionales, el comprometer más que nada a los profesionales que somos de acá, que tenemos familiares, que tienen raíces acá, y llamar a la atención
a esos profesionales que hoy por ahí están más en privados que en el público. Entonces, ¿qué tema ese? Sí, la verdad que... ¿Te encontraste con casos así? Me he encontrado, pero bueno, uno que se formó en una universidad pública, creo que al tomar este cargo, y bueno, lo he hecho en mi vida como médico de terapia intensiva, nunca me quise ir del hospital público, porque es una de las maneras que uno tiene, ¿no?, de devolver al contribuyente lo que el contribuyente hizo con la carrera de uno, ¿no? Porque uno puede poner el empeño, tus padres te pueden sostener con la carrera, pero los contribuyentes en sí son los que hacen que nosotros nos formemos en una universidad pública. Entonces uno devuelve, está con ese compromiso siempre constante de devolver a la parte pública lo que el público ha dado por uno, ¿no? Ay, vos sabés que la semana pasada me comentaron de que, bueno, hablando de la capacidad del Arturo Illia, y otro que me decía, el hospital, no te olvides del hospital modular, va a ser el próximo hospital de agudos, o por lo menos va a secundar a Illia. ¿Esta es una idea o es un proyecto? El otro día estuve recorriendo el hospital modular, la verdad que no lo conocía, no había ingresado nunca, pero bueno, le queremos dar funcionalidad. Yo creo que vamos camino a eso, estoy esperando... Hay que invertir ahí un poco, ¿no? Sí, pero vos sabés, Julio, que he tenido la oportunidad ya de hacer contacto con el Ministerio de Salud de la provincia, en el cual estoy esperando que llegue un equipo técnico para ver cómo le puedo dar funcionalidad. Le quiero dar funcionalidad porque quiero descomplejizar un poquito el hospital, ¿no? Porque tenemos varias cosas por hacer en cuanto a infraestructura en el Arturo Illia. Así que quiero descentralizar un poquito la atención a través de consultorios externos en el modular. ¿El modular está como para tener una guardia? Porque para esa zona, vos tenés muchos pacientes de esa zona donde está el modular que se traslada a Illia. Bueno, va a la guardia básicamente esa gente. Le quiero dar funcionalidad con respecto, porque tengo un centro de salud. Y tenés el centro de salud, pero no también tienen guardia los centros de salud. Bueno, a veces se nos complica porque, bueno, no tenemos guardia dentro del hospital y no puedo tener una guardia en el centro de salud, pero sí ofrecerle a la población que estamos trabajando en el proyecto de la atención de los centros comunitarios de 8 a 20 horas. Ah, bien. Entonces, ya está a las 16 ahora, ¿eh? La idea es que podamos contener un poquito la población y que la población tenga el acercamiento hacia la salita periférica. Volvemos a tener, y bueno, te decía hoy, tenemos que recuperar la confianza. Tenemos, sí, todas las ganas, sí. Tenemos la esperanza de recuperar un sistema de salud público para todos, y la verdad que estamos trabajando incansablemente en estos, llevo 15 días, más o menos, sí. Voy a cumplir ahora. ¿Cuándo te nombraron? El día 15. Hoy estamos 28. Sí, y bueno, 13 días. 13 días. Estamos tratando de acomodar, que en realidad se han acomodado muy bien, y bueno, quedan pequeños cuestiones de índole administrativos que tenemos que estar haciendo un poquito más de pie con el tema de lo que es prestaciones hacia obras sociales y el recupero. Bueno, es todo un tema ese, ¿eh? ¿El SAMO sigue funcionando en el hospital? Sobre todo por el recupero de obras sociales, a eso, bueno, me refiero. Trabajamos en este sentido, esta gestión quiere hacer hincapié en recuperar. Así que todo lo que se presta, no solamente es la atención, sino los insumos, ¿no? Hay que empezar a recuperar y, bueno, empezar a ver los diferentes tipos de convenios que tenemos con las obras sociales. Eso no se hacía. No es que no se hacía. Estaba medio relajado, digamos. Si bien se hizo, porque hay una oficina que se encarga de eso, bueno, hoy
tuvimos en reuniones para ver dónde estamos parados y si tenemos alguna deuda, si tenemos algún atraso en los pagos. O sea, estamos siempre buscándole la vuelta en pos de querer progresar y llevar a lo mejor, ¿no? Bien, ahí tenés un montón de anotaciones, ¿sabes? Fíjate que no me dijiste hasta ahora. No, o sea... ¿O qué querés transmitir para que la gente esté atenta al servicio, por supuesto, ¿no? Julio, lo que queremos transmitir es lo siguiente. Transmitir, primer punto, tranquilidad. Antes estaba preocupado con el sistema de salud, hoy paso a estar ocupado. Por eso tomé esa decisión. Yo creo que hoy estamos sentados en una Secretaría de Salud, más allá de la inquietud de nuestro intendente Gustavo Barrera, estamos sentados en una Secretaría de Salud por la gente. La gente pidió, necesitaba un cambio, y bueno, nosotros queremos llevar esa tranquilidad a la población de Gesell para recuperar la confianza. Hay muy buenos profesionales, hay muy buenas personas que dejan su tiempo, su casa, sus amistades, sus hijos, para pensar en el otro. O sea que en eso hacemos hincapié, en recuperar ese humanismo, ¿no?, dentro del hospital. Que muchas veces, bueno, suceden situaciones, pero bueno, uno no estudió para trabajar mal. Uno estudió para hacer el bien y tratar de encontrar soluciones. Si no se encuentran en nuestra localidad, bueno, darle la posibilidad al vecino de poder llegar a otro lugar donde sí van a resolver. Entonces, también hacemos hincapié en este sistema de salud que sea accesible, que recupere la confianza, que sea eficiente, eficaz, y por sobre todas las cosas, la parte humana que rescato de cada uno de los profesionales, que bueno, hay que ir ordenando un poquito, y la verdad que bueno, creo que con el acompañamiento de la doctora Bassini lo estamos llevando a buen puerto, por lo menos. Ahora te voy a preguntar por el equipo, ahí Sergio quiere también preguntar. Sergio. Sí, porque dijiste, buenos días Miguel, creo que no nos saludamos. Dijiste palabras como encauzar, orden, disciplina. ¿Sí? Disciplina. Uh-huh. Primero, la primera pregunta es, ¿te encontraste con un hospital en desorden, donde los médicos hacían lo que querían? O sea, te digo por las palabras que vos dijiste lo que yo entendí. Explícame si el hospital estaba muy, muy desarmado. Buen día, Sergio. Nos encontramos por ahí, mira, para hablar de la parte humana, nos encontramos con un hospital, sí, con cierto desorden. Nos encontramos con muchas ganas del personal de este cambio, de generar un cambio y encauzar, es una de las palabras que utilicé. O sí, sea, tenemos un timón. Tenemos un barco que sabemos dónde queremos ir. Bien. Tipo metáfora. Pero tenemos un hospital. Tenemos un hospital que sabemos qué es lo que queremos. Sabemos las falencias que tenemos, pero también las queremos. Queremos revertir situaciones para que las personas de la localidad y los turistas tengan esas respuestas en el hospital. Claro. Así que queremos llevarle una tranquilidad al habitante de esta ciudad. Y también, con eso, ¿corres en contra con los tiempos? Porque hablamos del modular, ¿no? Y, o sea, vos lo querés poner en funcionamiento, pero eso, los tiempos, ¿son largos o vos decís que se pueden acortar? Te pregunto esto porque, aparte, acá Carlos nos pregunta en un chat, ¿cuándo vamos a tener un hospital como la gente? Es que es la mayoría de lo que la gente piensa. Es el reclamo general que tiene la comunidad después de un periodo, ¿no? Por supuesto. El doctor Muñoz está en una situación, agarraste un fierro caliente, la verdad que yo te felicito, ¿sí? Porque hay que tener para agarrar esta situación. Pero los tiempos,
en los que se puede mejorar el sistema de salud en Villa Gesell? ¿Se pueden acortar o es a largo plazo? Mira, los tiempos en salud no tienen largos plazos, ¿viste? Son inminentes. Por eso, ni bien tomé el cargo, ya me empecé a comunicar con la gente del Ministerio de Salud de provincia a ver qué podemos hacer con nuestros hospitales. Por lo pronto, lo inminente, mientras esperamos, la verdad que la estructura que tenemos ahí son 7.000 metros cuadrados, mientras esperamos eso, cómo le doy funcionalidad a la Arturilía. Así que también estuve reunido en estos días con Obras Públicas, en el cual presentaron diferentes proyectos y le hicimos las peticiones que queríamos organizar y cómo queríamos adecuar, incluso ampliar el Arturilía. Así que el plazo se los puse para ayer. Muy bien. Pero bueno, vos decís un fierro caliente, y sí, bueno, uno en medio de la tempestad, qué marinero, ¿no? No toma las riendas en un momento difícil. Entonces, aprendemos de situaciones en momentos críticos. Yo, acostumbrado a trabajar en terapia intensiva, sé de esas situaciones, y bueno, creo que era el momento para tomar la iniciativa y no quedarme de brazos cruzados. Por eso me tomé un tiempo para tomar esta decisión de formar un equipo competente para no estar solo, porque la verdad que esto no lo hago solo sin la ayuda de mi personal, pero también necesito de la población. Y seguro. Necesito bien. De la población que escuchen este mensaje, paciencia. Que se necesita la población, está diciendo el secretario de Salud, es importante, ¿no? Uh-huh. Y cuando dice que se necesita la población, no necesitas más reclamos, en todo caso. Que va a haber, vas a tener de sobra. Bueno, en alguna medida... Alguna otra cosa. Tienen que haber reclamos, pero también tiene que dar la solución. Tenemos que dar solución, tenemos que dar cobertura. Eso es para la oposición. Ahí te digo, algunos reclamos. Falta de pediatra, que ya me dijiste que tenés, hay problemas. Tenemos muchas preguntas acá. Sí, acá también. Yo te digo otra. Otra, te digo. Carrera médico hospitalaria. Este es un reclamo no de la gente, sino es un reclamo de la oposición. Bueno, antes de irme de mi gestión anterior, puse en tela de juicio y puse sobre la mesa la carrera médico hospitalaria. En ese momento lo estuvimos hablando con Isabel Fernández, hemos tenido varios encuentros, no hemos llegado a un acuerdo en el cual poder plasmar y darle credibilidad a la carrera médico hospitalaria, pero bueno, todo se puede. Todo hoy, se puede. Hoy es nueva gestión, nuevos horizontes, y bueno, creo que necesitamos una carrera médico hospitalaria. Bien, ¿qué relación tenés con el ANRA? Otro reclamo también. Son de la oposición, en este momento reclamo de la oposición porque lo escuché. Bueno, tenemos una cordialidad mutua con la doctora Isabel Fernández, la referente del ANRA acá, así que ya estuve hablando con ella. Bien. Al recorrer los centros periféricos, bueno, en un momento me senté con ella y bueno, quedamos en estos días que nos vamos a volver a encontrar. Bien. Bueno, si yo me pongo a hacerte las preguntas que la gente está mandando, te voy a hacer una que no tocamos, ¿sí? Pues básicamente ya contestaste algunas de las preguntas que mandan, pero acá me preguntan, ¿qué va a pasar, Javi? Me pregunta, ¿qué va a pasar con las localidades del sur? Tenemos un proyecto de ampliación para las localidades del sur. En el centro de salud de Mar Azul va a haber una ampliación. Tengo pensado, pero bueno, todavía no lo he terminado de definir, pero tengo pensado un apoyo para los fines de semana. Más allá de que tengo de lunes a viernes diferentes profesionales para pediatría y adultos y otras especialidades más, pero bueno, tengo proyectado diagramar un operativo médico para los fines de semana. Bien. Pero bueno, estoy tratando de reorganizarme, pero quiero tener a la población de la zona sur un poquito más contenida. Incluso tengo proyectado ingresar métodos complementarios. ¿Ambulancia también las 24 horas querés poner ahí? También, y métodos complementarios también. Bueno, es una obra que viene grande, es una deuda bastante pendiente
que quedó en la gestión anterior. Ahí en la gestión anterior hicimos ampliaciones y colocamos un sillón odontológico. Ah, sí, sí, de acuerdo. Para recordarte que en ese momento la gente del sur se trasladaba al salud, al centro, centro de salud sur a realizar su control odontológico. Bueno, en ese momento pensamos de una manera diferente, colocamos un sillón odontológico y un profesional que atendía ahí durante la semana. Bien, sigue eso, sí. Tengo que ir a visitar la gente del sur, que creo que voy a ir en estos días, porque quiero reorganizar con los referentes del lugar posibilidades que tenemos en la forma inminente, no a largo plazo ni a corto plazo. Bien. Inminente tiene Bien. Que ser. Sí, ¿alguna otra ahí quedó? No, porque estás contestando todo lo que vienen preguntando. A medida que habla, se va anticipando todo. De la jugada. Sí, me quedó una. Esta es de Toti Galia, que varias veces también me lee insumos, frazadas, sábanas, almohadas y todo eso. Vos me lo mencionaste también la última vez. Sí, he estado recién con Toti y con Betty. Ellas ingresaron al sistema de salud cuando fui secretario de salud en el año 17. Las incorporé como damas rosadas, la verdad que me pareció... Sí, sí. Ah, ¿vos fuiste el creador de las damas rosadas? No, creador no. Estaban las damas rosadas, pero yo abrí las puertas del hospital para las damas rosadas, que personas... sin ningún tipo de interés más que el interés de ayudar, solidario, ser solidario, ayudarme en lo que es dentro del hospital. Ellas se acercan a los pacientes, por ahí tienen alguna duda algún paciente o ven alguna cuestión que esté necesitando ese paciente y ellas los ayudan a mí, me llaman y me dicen, bueno, mira, tal paciente pasó esto y esto y esto, y bueno, nos acercamos y tratamos entre los tres de brindar ese confort al paciente, ¿no? Bien. La última, que está relacionada con el equipo. Sabemos que está la doctora Bassini como directora del hospital. ¿Nombraste a alguien como responsable de los CAPS? Sí, está una licenciada Adriana Herrera. Adriana Herrera, precisamente. Una licenciada... Una obstetra, tiene 30 años de servicio, la verdad que es una persona muy responsable. Y bueno, decidimos con Viviana ingresarla a nuestro sistema. ¿Y qué más? ¿Qué otro integrante de tu equipo? Después está el licenciado en enfermería Robin. Ah, Robin. Robin, que está... con el tema de lo que son, tiene la subdirección del hospital y está encargado de los saberes. Vamos a incorporar gente para el personal y la parte administrativa, pero bueno, son todas cuestiones que estamos definiendo en el día a día y viendo las posibilidades de, a ver, ser un poquito cautelosos, viste, con las personas, ¿no? que tenemos para tratar, como reubicarlas y bueno, les explicamos las necesidades que tenemos nosotros y hacia qué apuntamos con nuestro sistema de salud para que ya no sea lo posible y sea así lo mejor que tengamos. Perfecto. En Bien. La zona. Vos nada, Clarísimo. Yo tampoco, me parece que ya está todo. ¿Te quedó algo en el tintero? Sí, dale, por supuesto, una gran información. A ver. En su momento creo que van a tener la primicia, pero bueno, en su momento nosotros quisimos incorporar dentro del hospital un servicio de hemodinamia. Un servicio de hemodinamia, para que la gente lo entienda, es un cateterismo que se realiza, es un procedimiento que se realiza en un sitio de punción, o en la pierna o en un brazo, llegar a las arterias coronarias y ver realmente si hay algún tipo de obstrucción. Ese servicio iba a estar dentro de la Arturo Illia, iba a ser uno de los pocos hospitales que tienen servicio de hemodinamia público. En su momento no nos dieron los espacios físicos, no nos dio el tiempo en esta gestión, y bueno, ese servicio se instaló hoy en la Clínica del Sol. La Clínica del Sol tiene un espacio físico
para este equipo. Son tres profesionales que vienen de la clínica 25 de Mayo de Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Y vamos a hacer convenios con ellos para que nuestros pacientes coronarios o algún síndrome coronario o un dolor de pecho, en vez de evitar las demoras, porque eso en un hospital público que es el regional, demora su tiempo, a veces tenemos los pacientes más de 30 días esperando el estudio, otro tiempo por si a ese paciente hay que colocarle un stent. Entonces vamos a hacer convenio con la clínica para que este estudio se realice en Villa Gesell. Bien, perfecto. Para, muy bien. Gratis. Muy bueno. Para público. Todas, sí. Convenio con el municipio precisamente para que el servicio sea público. Y ahora en abril estamos haciendo las primeras dos intervenciones a dos pacientes geselinos sin cargo. Entonces, eso es en ese sentido, importantísimo. ¿No? En ese sentido, sí. Nosotros queremos poner a Villa Gesell cabecera de la parte cardiológica en la región. Qué bueno, así qué que bien, apuntamos a poner a Villa Gesell donde se merece, donde estuvo siempre, porque bueno, yo vengo de otros lugares, pero siempre supe el potencial médico que siempre tuvo Villa Gesell. Así que no soy un desconocido del tema, pero bueno, hoy en este cargo y en esta función quiero poner a Villa Gesell en el mejor lugar. Buenísimo. Bueno, muchos bien. Éxitos. Bien. Bueno, éxitos. Gracias por la invitación. Me quedó una así pendiente que yo la rescato cada vez que viene: salud mental. Servicio de salud mental. ¿Es cierto que anda tan mal? Contame algo de salud mental. La última, de verdad. No tengo bueno, necesitamos hacer algunos ajustes ahí en el tema de salud mental. Contamos con los profesionales idóneos en la materia, nuestros psiquiatras y un plantel más otra que importante de psicólogos. Sería. Sí, vamos otra, a causarle. Por eso que ahí debe haber orden y disciplina. Fueron esas palabras justas, ¿no? Para poner un poquito de orden y disciplina. Sí. Estamos trabajando con nuestros psiquiatras. Estamos mañana mismo tengo una reunión con un psicólogo y ver cómo podemos darle, ¿no?, ese formato que la sociedad reclama. Pero bueno, no estoy ajeno a eso. Bien. Incluso bien. Ya estuve hablando con entidades para venir a dar charlas acá y para contener un poquito más la situación. Pero bueno, saber que hoy los responsables de salud están en este tema, así que pronto estaré nuevamente por ahí, y una invitación más. Por supuesto, para, desde ya. Para volverles invitado a informar y bueno, ver en qué estamos trabajando. Perfecto, gracias por venir, Miguel, te agradezco. Muchas gracias. Aparte, para, gracias a ustedes. Porque a partir de abril ya arrancamos tres veces por semana. Tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Y seguramente ya también a mediados de abril arranquemos todos los días, así que sos invitado permanente. Estás invitado cuando quieras. Bueno, dale. Lo que necesiten es una Secretaría de Salud bastante abierta a la población, así que estamos atento a todo tipo de reclamo y bueno, quedan nosotros dar la solución. Ya te van a barajar los concejales. Tranquilidad. Bueno, nosotros dijimos. Tenemos respuesta. ¿En cuánto lo iban a empezar a criticar, Julio? Dijimos, en 15 días. 15 días. Hasta ahora viene con récord, ¿eh? Viene. Ya va. Ya tengo un bueno, pero otro que la gente quiere. Gracias bueno, por venir. Tenemos respuesta. Gracias a ustedes, gracias a los operadores acá y a la audiencia. Hacemos pausa y ya venimos con el concejal Matías Quiñanera, que lo tengo esperando ahí, paradito está. Ya volvemos. Thank you.
Bien, ahí estamos, volvimos y estamos con el concejal Martín Aguilarena. Primero que nada, saludarlo. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, 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 Julio, buen día. Gracias por la invitación. 11:30 de la mañana, así que vamos a hablar. La semana pasada se conoció, sorpresivamente podía decir, que fue autorizado el Código de Ordenamiento Urbano en Villa Gesell. El código fue sancionado en agosto, creo que si no me equivoco, la memoria no me falla, en agosto del año 2021. Está judicializado también este Código de Ordenamiento Urbano. En aquel momento estaba el concejal, era el presidente del Consejo Deliberante, el concejal Luis Baldo. Ahí tienen algunas imágenes de dónde interviene el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Luis Baldo, y obviamente, bueno, no le gustó a Baldo, y lo que hizo, le encontró varias fallas, y lo que hizo fue plantear un conflicto de poderes en la Corte Suprema, en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Todavía no hay fallo de ese, no hay resolución, no hay nada de eso. De manera tal que la provincia esperó, aparentemente hizo su seguimiento del código, logró algunas modificaciones que hiciera el municipio de Villa Gesell y finalmente lo aprobó la semana pasada. Así que tenemos Código de Ordenamiento Urbano. Y el concejal Martín Aguilarena trabajó muchísimo con ese tema, ¿no? Porque vos, me acuerdo, en la Comisión de Obras, lo tenías vos en Comisión de Obras, ¿no? O Legislación. No, se trabajó antes de mi llegada, si bien uno antes participó del trabajo y seguimos trabajando en consecuencia, porque aparte es un... Como el código anterior, este código también prevé la revisión del mismo cada 2 años, que es un ejercicio que tenemos que realizarlo desde el primer código que se aprobó en el 2007 en adelante. No se hizo una revisión, no se hicieron modificaciones ni planteos sobre aquellas evoluciones que van dándose naturalmente en las sociedades, y en este caso en Villa Gesell, de nuevas construcciones, nuevos emprendimientos y la necesidad de que esté regulado. Parte de lo que viene a subsanar este código es mucho de aquello que se fue construyendo sin tener la regulación correspondiente. Y en este caso también, una de las cuestiones más importantes que plantea es un desarrollo a futuro con una previsibilidad en cada uno de los sectores de cuáles son las características que debe tener cada uno de los emprendimientos. Que por ahí en su momento se venían haciendo medio de prepo primero para después ver si lo podía hacer, como lo ha pasado en el sur del partido. Y creo que esto viene a traer realmente una programación a largo plazo de cómo se puede venir desarrollando toda la parte de nuevos emprendimientos turísticos o comerciales, que realmente son necesarios, que lo hemos visto en otras localidades y Villa Gesell se lo debía. Pero bueno, creo que después de tanto discutir y tanto análisis también que se ha hecho desde la provincia, se ha aprobado el código, un código que también fue muy reclamado por las diferentes cámaras este verano cuando vino a visitarnos el gobernador, que tuvieron reuniones con las diferentes cámaras. Se lo pidieron. Realmente se lo han reclamado. En la última reunión de la Comisión de Turismo que organizó la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, también fue un reclamo que se le hizo al intendente de poder agilizar la aprobación de este código. Bueno, hoy ya lo tenemos. Barrera decía, que te interrumpa, perdóname que te interrumpa, pero Barrera decía que cuando tengamos el código va a haber una explosión de trabajo y de proyectos. ¿Me esperás eso? Bueno, por lo que nosotros hemos entendido, por lo que hemos estado trabajando sobre otros temas en particular, sí, hay muchos proyectos que estaban esperando la aprobación de este código para poder llevarse adelante. Sobre todo en aquellos lugares en los cuales hoy se plantea una hoja de ruta de cómo seguir con el desarrollo. Claro, tal cual. Que algunos han quedado en su momento, por otros años, realmente las construcciones se hacían y después se iban a ver si se podían hacer. Sí. Entonces creo que el tener el código permite que cada una de los emprendimientos, de cada una de las inversiones que se vienen a hacer, tienen hoy un punto de partida de saber cuáles son las normas y qué características puede llegar a tener. Sí. Que realmente lo debíamos. Teníamos que hacer una actualización. Hacía muchos años que teníamos un código que tenía una visión de país, una visión de ciudad. Han pasado un montón de cosas desde 2007 en adelante. Y la verdad que había que hacerle unas modificaciones. Y en esto también creo que este código se discutió mucho, se desarrolló mucho, incluso tuvimos la pandemia, tuvimos guerra, o sea,
tuvimos un montón de cuestiones también que han pasado en este poco rato desde que se aprobó la ordenanza y fue aprobado, y tenemos que ponernos a trabajar en ver en aquellos puntos que hay que seguir mejorando, porque yo creo que la dinámica que se tiene en las localidades turísticas que tenemos, que conforman Villa Gesell, son distintas en la capacidad de construcción, en el espacio libre, y se tiene que realmente hacer una planificación a futuro y en todo caso ir corrigiéndolo también por una necesidad del mismo distrito de traer otras inversiones o nuevos polos productivos que se necesiten. Martín, en el tema de... ¿Conocés un poco del código, no? Interno, porque llegó, vos participaste después, en realidad, en el Consejo Deliberante. Cuando llegaste, el código ya estaba aprobado. Pero hubo mucha discusión sobre el tema de las alturas, sobre todo en el Frente Costero. Sí, yo creo que... hubo dos ordenanzas, y me parece que la segunda fue precisamente... la de que se trató el tema de las alturas, se modificó ese tema, ¿no? Por pedido de la provincia, me parece. A ver, creo que, como lo planteé desde un principio, las discusiones hay que seguir dándolas. Lo que abarca el Código de Ambiente Urbano es muy amplio, abarca todo el partido en posibilidades de desarrollo futuro y en restricciones en las construcciones que se quieran hacer en el casco urbano. Y yo creo que tenemos que discutirlo. El código anterior también fue muy politizado, en lugar de ser trabajado a conciencia para la ciudad, porque era una herramienta que nos iba a dar que nos iba a permitir seguir desarrollándolo. Realmente se bastardió mucho, se politizó demasiado, se había conformado un consejo asesor que después terminó haciendo las veces de campaña campaña política para la oposición, no terminando de dar un resultado que fue para lo que fue creado, que era decir... Tenía que todas, ser una asesoría técnica. Tendría que marcar pero ¿qué no se politiza? Todo se politiza. Sí. No, bueno, pero una cosa es politizar y otra cosa es usarlo políticamente. Ajá. El CAU anterior se utilizó políticamente, de hecho el informe que sacó... creo que fue en el 2019, sí. Una semana previa a las elecciones, sacaron un informe sin ser aprobado por el mismo CAO. Discusiones más, discusiones menos. Sí. En el libro de actas del CAO nunca estuvo votado ese informe. Un informe. Entonces, allá de haberlo utilizado, lo que logró hacer la oposición en ese caso fue destruir el Consejo Asesor. Y el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Para mí, que soy de la base, como te preguntaría, doña Rosa, ¿en qué va a beneficiar a Gesell el Código de Ordenamiento Urbano? Bueno, en este caso, la principal característica que tiene este código es poner en claro en qué lugares del partido se van a poder empezar a desarrollar emprendimientos, de qué característica, de qué magnitud y con qué fin. Que como ha pasado con El Salvaje o Chacara del Mar, se desarrollaron sin ningún tipo de orden. Entonces, la idea es, más allá de poder ayornarnos a las nuevas características que tiene la ciudad después de tanto tiempo en los cascos urbanos, también es proyectar a futuro. Creo que tiene tres etapas de desarrollo que se tienen que ir cumpliendo para que una pueda ir habilitando la otra. Sí. Ponele, te pongo un ejemplo, Martín, para ser claro. Solanas, ¿lo tenés? Está judicializado. Sí, sí, sí. Está bien, pero ponele que Solanas entra dentro del código o no. Debería. Vamos a entrar en una discusión larga, pero la respuesta es muy sencilla. Solanas estaba permitido en el código que estaba vigente anterior, hasta claro, la semana pasada. Ajá. No sé si entra en este. No, ya claro. Está con el anterior. O sea, en el anterior entraba perfectamente. Y así todo no. Se judicializó. Se judicializó. Ya está. No hay mucho más para discutir. La justicia tiene un amparo. Dirá, y no avanza. ¿Quién tenía razón o no? La verdad que el proyecto que se presentó hace ya unos cuantos años, porque no es del año pasado, fue aprobado, creo, en 2016, fue visado el proyecto como que estaba apto dentro de las condiciones que tenía el Código de Ambiente Urbano. Después, obviamente, había una cuestión de diferentes pasos que tenían que seguir dando, como las audiencias públicas, pero a ver, el proyecto entra perfectamente en el Código Urbano anterior.
No sé si en este entra, porque la verdad no es algo que lo analizamos. No, pero de hecho ya estaba aprobado, el anterior lo permitía, de manera tal que se usa, sigue estando vigente aquel código para ese proyecto, que ahora está judicializado por otra razón, ¿no? El tema del frente costero, y los ecologistas impusieron un amparo y el juez falló a favor, de manera tal que no se puede hacer nada con esa obra, está paralizada. Te quiero cambiar de tema relacionado con el tema de la comisión de obras en Villa, en el Consejo Deliberante. Sesión el próximo lunes, ¿verdad? Sesión el próximo lunes. Lunes, sí. ¿En qué temas están? Comisión de obra, ¿qué tenés? Que siempre es una comisión que tiene muchísimos expedientes. Tenemos un montón de expedientes. Rescatame lo más principal. Hoy estoy tratando de llevar adelante el desarrollo del Código Edilicio, que es un proyecto que... entre todos aquellos que por ahí tenían un poco más de urgencia, que se fueron trabajando el año pasado, necesita un tratamiento, a conciencia, pudiendo escuchar a cada uno de los sectores involucrados, porque en este caso tenemos muchos colegios de profesionales y diferentes cámaras que son necesarios ser escuchados, y poder darle una pronta solución a ese código, que es necesario también parte de los órdenes que se van dando, tanto como el COU, el Código Edilicio también necesita ser sancionado, seguro. Porque también marca las pautas de las construcciones futuras y de las existentes, de cómo tienen que ser mantenidas. Entonces, en este caso, creo que también el Ejecutivo ha marcado el camino en muchos de los aspectos y ha empezado a tomar, desde el primer momento, medidas que dejan huella y que dejan la marca y que son necesarias darlas. Es lo que nosotros por ahí hemos planteado desde que asumimos como concejales titulares y hemos tenido la responsabilidad de llevar adelante las diferentes comisiones. Tenemos que dar la discusión. Esto es algo que ya lo hemos charlado desde el año pasado. No puede ser de que por una cuestión política las discusiones no se den. Demos las discusiones, porque cada una de las discusiones enriquecen a los temas, por más de que después no sean acompañados. Nos ha sucedido con un montón de temas que lo hemos discutido mucho, y al final en la sesión no se acompaña por una cuestión o por la otra, o no terminaron de estar conformes con las modificaciones que se hicieron, pero se participa en la confección del resultado que va a ser lo que nos involucra a cada uno de los ciudadanos. Hay un tema también, cuando estoy diciendo demos el diálogo, demos la discusión para poder enriquecernos, para poder generar primero debate y después si sale alguna conclusión de ese debate. Pero yo no sé si es lo mismo, pero cada vez que la oposición plantea liberemos el debate, la mayoría se niega. ¿Por qué esa razón? Primero digo porque tenés un mensaje de dialoguemos. A ver, primero es una chicana en media sesión, liberemos el debate, queremos discutir. Tres veces lo pidió Mateo el otro día. Sí, sí, bueno, pero eso parte de su enojo. Se enojó, entonces empezó a pedir liberación del debate. Cuando por ahí Amadeo es uno de los concejales que tengo una de las mejores relaciones, porque nos conocemos de hace muchos años y realmente podemos discutir de forma franca, ¿no? Sí. Pero plantear la discusión abierta en un tema es una cuestión en particular. Cada uno de los concejales, cuando nos sentamos en las sesiones, tenemos las mismas condiciones. ¿Cuántas sesiones? Lunes por medio. Es el primer y tercer lunes de cada mes. ¿Y no tendrían que sesionar una vez por semana para evitar tanto? No, está estipulado. Lo que pasa es que se tiene que ir trabajando en los diferentes expedientes. Tenés que dar un avance para poder... después dar un resultado. En las comisiones, claro. En las comisiones en realidad es el verdadero debate, ¿no? Que es... Ahí es donde yo planteo que más de una vez, después en la sesión, algún concejal que no participó nunca de la comisión nos quiere venir a decir cómo debería haberse hecho. Pero los martes tenemos todas las comisiones. Entonces, si realmente es tan importante un tema para algún concejal en particular, tiene que venir a la comisión correspondiente a discutirlo. Forme parte de la discusión o no. Somos muchos los concejales que participamos en todas las comisiones, siendo titulares o no de oyentes, porque uno puede participar en todas las comisiones, en todas las comisiones tiene voz, en todas las comisiones no tiene voto, solamente en las que participa, pero voz tiene en todas. Se puede sentar a discutir todos los temas en todas las discusiones. Lo que pasa que es mucho más fácil no hacerlo y después sentarse a ver el resultado, buscarle las comas, las cosas que están mal y echarlo en cara en medio de la sesión. Eso lo que hace es que ya
ese punto de vista que se podía haber analizado, no se analizó y salió un resultado sin ese otro punto de vista que hubiese sido bueno tenerlo. Va a estar áspero, ¿no? Este año... Sí, yo creo que... Y año electoral seguramente, porque a veces se va a usar el recinto para hacer campaña. Uh-huh. Es inevitable que eso pase. Sí, bueno, parte de la cuestión de liberar el debate que más de una vez nos han planteado en algunos medios, se debatió demasiado en un tema intrascendente. Uh-huh. Bueno, realmente muchas veces cuando se pide abrir el debate es por cuestiones intrascendentes. Y de todos modos, las comisiones están para debatir esos temas. Y los hemos debatido, y yo creo que en esto también tengo que agradecerle al resto de los bloques y a mis compañeros en particular. Las discusiones que se han dado han sido muy lindas, ásperas, sí, pero de frente, con cada uno su punto de vista y sin agresiones. Porque en las comisiones realmente se trabaja de otra manera. Bien. Pero bueno, tenemos ese tema que hay que trabajarlo. Sí va a ser un año difícil, sobre todo en las sesiones, que es la parte visible del trabajo en el Consejo Deliberante. Pero bueno, seguiremos nosotros trabajando y haciendo estas modificaciones que son importantes para la vida de cada uno de los geselinos. Te hago la última, que está relacionada con el tema de una sesión, creo que fue la primera o la segunda sesión después del discurso del intendente, hubo la presentación de un subsidio de 139 millones. No quedó muy claro, inclusive faltaba también el número de, no sé si de expediente o de resolución o de acta o algo por el estilo. Y en realidad no quedó claro para qué se destina. La obra de repotenciación, me dijiste en algún momento, pues yo te lo pregunté esto, me dijiste obra de repotenciación, pero específicamente, ¿qué va a pasar con eso? ¿Te acordás de ese tema, no? Vos sabés que no terminé de consultarlo porque era un tema que no lo trabajé yo, pero a ver, la obra de repotenciación se sigue adelante, se pudo volver a hacer un convenio para que la inversión provincial llegue para poder terminar esta obra. Exactamente, sí. Es una obra que tuvo un montón de días y vueltas. Han pasado ya muchos integrantes, tanto de la cooperativa, del Poder Ejecutivo también, pero lo fundamental es poder solucionarlo. Terminarlo, hoy se pudo realmente tener una nueva etapa con la cooperativa eléctrica. De a poquito se va trabajando en conjunto, se va entendiendo las necesidades, más allá de las diferencias, trabajar en conjunto, y creo que este nuevo subsidio va a poder ayudar a culminar una obra que la necesitamos. Sí, sí. En realidad, a mí me consta que está bastante avanzada. Te digo porque la vi, está bastante avanzada, está todo colocado a las columnas, está el cable, falta entrar hasta esa... El tema de la... Sí, uno no ahí no ahí nos quedamos en la puerta con eso. Claro, uno no quiere por ahí dar muchas definiciones muchas porque a veces es difícil que se comprenda en total cada paso que se va dando, pero sí, se va avanzando. Bien, gracias por venir, ¿eh? Agradezco y disculpa la tardanza porque se nos retrasó todo, porque por eso te quedaste esperando ahí viéndolo muy bueno, Muñoz, ¿eh? Las dos entrevistas la verdad fueron muy, muy enriquecedoras. Gracias por venir, ¿eh? Pará, tenemos la última pregunta. ¿Cómo te sentiste con el stream? Me cuesta un montón esto. ¿Te cuesta? No se nota que te cuesta, ¿eh? Bueno, pero se mueve bien. Mira la cámara. Mira la cámara. Miro la cámara porque me veo en el monitor que estoy mirando para el costado. Claro. Entonces, ¿viste cómo ayuda el monitor, no? Porque sí, el monitor, si vos mirás para el monitor, estás mirando la cara, te aparece torcida. Tenés que mirar la cámara. Perfecto. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y venimos con la última entrevista de este martes 28 de marzo del año 23 de Hernán Luna. Miren, lo estamos esperando. Se está hace rato que está esperando. Se nos retrasó. Llegó tarde alguien que después te cuento. Dale. Vamos al corte. Bueno, you're still with me in my dreams, and tonight it's only you and me. Yeah. The mountains just keep rolling as the people leave their way to say hello.
I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Every day I know, and everywhere I go, it gets hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away my love. I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and bueno, cerca del mediodía, son las 12 menos 10, así que vamos a extendernos. Ya te estoy avisando que vamos a seguir después de las 12 un poco más para completar toda la programación que teníamos, porque se nos retrasó, teníamos algún problema. No estoy escuchando, che, ¿yo estoy saliendo bien? A ver ahora si salgo bien, ahí estoy, me lo saco, listo. Bien, bueno, Hernán Luna, concejal mandato cumplido, y hoy está responsable del Instituto República. Pero vos participaste en la discusión del COU, ¿no? Sí. Estuviste fuertemente ahí discutiendo. Bueno, se aprobó finalmente. Está judicializado todavía, pero no sé qué pasó con eso, porque Baldo Luis nos comentó en una nota, en otro medio, que, bueno, iba a seguir. Ahora, no. los tiempos de la Suprema Corte son larguísimos. Sí, son larguísimos. A ver, nosotros teníamos dos debates. Primero, un debate que tiene que ver, obviamente, con que GESEL necesitaba una actualización del Código de Ordenamiento Urbano. Pero por otro lado, digamos, quien lo trabajó tenía unas cuestiones que había que explicarlas, ¿no? Había, existen pruebas materiales de algún intento de negocio. A ver, para que la gente entienda, si vos compras una tierra unifamiliar, tiene un determinado valor, precio. Si es multifamiliar, que te permite hacer un edificio, tiene otro precio. Si yo soy el que estoy haciendo el código de ordenamiento y soy dueño o tengo alguna injerencia en unos terrenos que yo mismo lo voy a pasar de unifamiliar a multifamiliar, estoy incursionando en un delito que está tipificado por el Código Penal. Entonces, nosotros lo que decíamos era, bueno, para que sigamos discutiendo, ¿por qué no apartamos a este funcionario? Pone otro funcionario y empecemos a rediscutir. Bueno, se terminó estancando ahí la discusión. Después, obviamente, el Ejecutivo consigue la mayoría de las dos terceras partes con el voto del ex concejal Cisneros. Y después siguió su camino. Está judicializado porque todo el Consejo Deliberante hizo esa denuncia en su momento. Sí. Todos fuimos a hacer la denuncia. Así que bueno, finalmente desde el punto técnico está aprobado, que pasa por lo que es Geodesia y todos los organismos de la provincia de Buenos Aires, que son organismos que tienen directores de mucho tiempo, de muchos años, y que no son fáciles pasan por muchos filtros. Así que en términos generales está bien que se haya actualizado, y bueno, nosotros tenemos, si no me acuerdo mal, tenemos una reglamentación que tiene que ser actualizado cada 2 o 4 años, sí, el Código de Ordenamiento. Sí, teóricamente cada 2 años, 3 años tiene que tener alguna modificación, de actualización, básicamente. Actualización. Así que la última vez que había sido modificado había sido en 2006, antes de la última gestión de Baldo. Y bueno, ahora tenemos este código que esperemos que traiga inversiones, ¿no? Ese es el punto, porque se dijo en un momento que están esperando el código. Yo tengo entendido que toda la zona de Colonia Marina ahí está de alguna manera esperando, está en la gatera esperando. Hubo alguien que llegó a cortar la playa esperando el código, ¿no?
Uh-huh. Ese dato lo tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Puso un alambrado sobre la playa. Y, pero, ¿qué esperás vos de ese código? ¿Puede haber una explosión de construcción, como se dio en un momento, con la zona de Mar de las Pampas? Ojalá que esa explosión, digamos, sea controlada, porque si nosotros nos remitimos a la experiencia en Villa Gesell, en el año 60, creo que Gesell fue de las ciudades con más construcción por metro cuadrado de casi uh-huh. del país. Pero el plan galopante. Pero esa construcción tiene que tener un antes. Ordenamiento y que no nos termine desvirtuando, ¿no? Porque si no terminás matando la gallina de los huevos de oro. La gente hoy está queriendo ir a lugares con cierta tranquilidad, con cierta, no quiere amontonamiento. Bueno, también nosotros nos tenemos que repensar qué tipo de turismo queremos. Entonces, en función de eso, tiene que obviamente obras particulares, que es un área fundamental de la ciudad y que no siempre ha trabajado lo bien, no por cuestiones que tengan que ver con el plan municipal, sino por directivas políticas, ¿no? Tenemos ahí varias cuestiones que hay que revisar a futuro. Pero bueno, nosotros esperamos que haya un crecimiento armónico en la ciudad, que pueda ser acompañado con obra pública, que no nos quedemos cortos de cloacas, de gas y todo lo que tiene que ver con tendido eléctrico. Siempre tiene que haber un acompañamiento del Estado. Estamos teniendo problemas en las localidades del sur con todo lo que es cloacas, sobre uh-huh. todo en temporada alta. Bueno, no, al no haber un sistema de saneamiento se complica en algunas zonas. Sí, sí. Y me parece que es algo que tenemos que verlo prontamente, ¿no? Después hay un debate muy largo con antes el tema de saber, en realidad hay que tenerlo antes de construir. Totalmente. Bueno, pero eso se dio con una situación bastante extraña, porque cuando empezó a construirse fue rápidamente, fue toda una explosión de construcción en la zona del Mar de las Pampas y quedó pendiente lo de abajo, sin agua y sin cloacas. No tenemos agua, no tenemos cloacas. Y pagamos unas tasas siderales. Vos tenés comercio, ¿no? En Mar de las Pampas. Claro. Exactamente. Sí, sí. Siderales. Está todo caro, ahí es caro de verdad. Pero bueno, cuando vienen y me preguntan muchos turistas y también gente que no es residente, pero que viene todos los fines de semana, bueno, yo tengo una idea, digamos, de cuál es la composición política de la ciudad. Y a qué responde, ¿no? Semejante tasas que no hay una contraprestación con esas tasas que se están pagando en la zona sur, ¿no? Se mantiene todo un estado totalmente ineficiente que funciona, digamos, gracias a esos impuestos que se pagan y que no tienen que ver con esta contraprestación. Claro. Un estado gigante, ineficiente, que lo único que tiene como objetivo es sostenerse en el poder a como de lugar. Ahí arrancó. Por supuesto. No, pero Hernán lo dijo varias veces esto. Lo dijo en su etapa de concejal, lo planteó varias veces. Es más, fue el único que planteó una reforma del Estado. Es que la reforma del Estado hace falta. Hace muchos años que está planteando reforma nacional, reforma provincial y reforma municipal. Exactamente. O sea, vos tenés que tener un Estado eficiente. Hoy vos tenés tres formatos de Estado. Tenés el de Milei, que prácticamente es la desaparición del Estado. Sí. Tenés, digamos, el kirchnerismo, barra lo que quieras, sí, digamos, estado que es, grande. Que es un Estado grande e ineficiente. Bueno, nosotros lo que planteamos es un Estado presente pero eficiente, ¿no? Con metas, con objetivos, con una capacidad humana dentro del Estado que tienda a buscar esa efectividad, ¿no? Cada área tiene que, en principio, totalmente ineficiente, sin tecnología y que no da ningún tipo de servicio a la persona que quiere invertir. Mínimamente tenés que simplificarle el trámite para que vea que hay un Estado que acompaña al inversor, que en definitiva es quien da trabajo, quien viene a poner plata en nuestro distrito, quien contrata un pastelero, quien contrata empleados, quien manda a pintar. Bueno, eso tiene que estar súper aceitado en este momento, ¿no? Cuando pasa muchos años en el gobierno, una misma persona, una misma administración. Porque ya lo vivimos. Ya lo vivimos, efectivamente. ¿Qué pasa con eso? Porque, bueno, la sucesión, digamos, democrática establece un mandato, dos mandatos corridos. Bueno, se está aflojando. No dejes, no, no, estamos pero no, pero digamos que es una temática que en un momento se empleó. Pero de última fueron intendentes que se hicieron desde abajo. Entonces, ese recorrido tiene otra connotación. Sí. Ahora, lo que pasa
es que cada vez el Estado se hace más grande para poder cumplir con esos compromisos políticos que uno tiene en función de lo electoral. Entonces muchas veces se paga lo electoral a determinada persona que no con un cargo en el Estado, que por ahí no está preparada, que por ahí no está capacitada y por ahí no tiene ganas. Y siente que su única obligación es cada 2 años llevar votos a la elección. Entonces cuando el vecino va y va a ese mostrador para que le resuelvan un problema, tiene esa persona ahí que no le interesa dar una solución. Entonces el Estado se va agrandando en función de eso y termina siendo cada vez más complicado, porque es como una rueda que crece todo el tiempo. Crece todo el tiempo. Entonces, sobre todo cuando no hay una separación clara entre lo administrativo municipal y lo político, ¿no? Entonces, ¿cuántos tenemos? Cuando uno entra por política a una administración con un cargo político, tiene que entender que cuando llega otro cargo se tiene que ir, digamos, para que pueda venir el otro equipo con nuevas ideas y en función de lo que le eligió la gente, ¿no? De un principio democrático. Y después tenés que tener, obviamente, la planta municipal capacitada, formada, capaz de instrumentar esa visión que uno tiene, que se transformen en medidas concretas. Entonces, mientras no tengamos esa división bien clara, es muy complejo, es muy difuso y todo se termina mezclando. Yo pienso que nosotros tenemos un desafío muy grande en la ciudad, una ciudad con recursos, una ciudad con perspectivas de crecimiento, de inversiones, pero que tiene que mejorar la eficiencia en el Estado. Yo no tengo ninguna duda que tenemos un municipio con funcionarios de muy bajo, de medio pelo para abajo, digamos. Hablando de eso precisamente, el Instituto República, del cual sos responsable, es una propuesta que hizo el PRO, y que de alguna manera me parece que tiene que ver con la escuela de formación de líderes, ¿no? Estamos hablando de no solamente de líderes, sino también de cuadros, que futuros funcionarios, capacitación. Explícame un poco eso, ¿cuál es la función del Instituto República? El Instituto República tiene dos funciones claras. Primero, la implementación de estudios de políticas públicas. Eso. Y la formación de dirigentes y cuadros, porque las dos cosas van de la mano. Yo puedo tener la mejor política pública, pero si no tengo quien lo instrumente, no tengo la persona que esté formada, que esté capacitada, difícilmente eso pueda llegar a buen puerto. Entonces, son las dos variantes que nosotros estamos manejando, políticas públicas y formación de dirigentes. ¿Qué es lo que notamos nosotros en la última elección? O sea, Juntos por el Cambio aprendió de la última elección que tuvimos, que necesitamos sobre todas las cosas un armado de dirigentes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque muchas veces por ahí extrapolar, digamos, funcionarios, dirigentes de Capital Federal a lo que es la provincia de Buenos Aires, en términos de las áreas que hay que cubrir, son distintas experiencias. Sí. Me parece que en eso el Instituto República es muy piola el formato que hemos elegido para empezar a trabajar. Y después cada uno lo va a adaptar a la realidad de su zona, de su distrito. Nosotros arrancamos con una primera charla que tiene que ver con lo más importante que tiene nuestra ciudad, que es el turismo, que es de lo que directa e indirectamente vivimos absolutamente todos, desde el comerciante hasta el albañil, hasta el que pinta, el laburante, digamos, todos vivimos del turismo en mayor o menor grado, y es por eso que estamos planteando, conjuntamente con Mar del Plata, la creación de un ente de turismo. Y para que la gente entienda qué es el ente de turismo, bueno, el ente de turismo es un formato en el cual hay políticas de Estado que se sostienen a través del tiempo. Nosotros tuvimos 3 intendentes con 3 marcas distintas de ciudad, ¿no? Tuvimos El Sueño Posible, sí, la marca de Lexi Interneta, que nunca supe bien qué es, digamos, bueno, no sé, viste, se presta para un montón de cosas. Y hoy tenemos... Pero no me acuerdo del concepto que... Claro. Es querer volver, no, es querer... No, volver, y ahora tenemos el de Barrera, que es querer volver. Entonces, vos fijate cómo no hemos podido mantener, digamos, una línea con respecto a eso. Entonces, el ente turismo que tiene un presidente que es elegido entre el intendente y el Consejo Deliberante, pero tiene un directorio que está conformado también por sectores empresariales, comerciales, que también forman parte de la toma de decisiones. Entonces, estamos, por lo menos nosotros, es nuestra idea, y estamos proponiendo algo concreto que funcionó en Mar del Plata, hace más de 30 años que funciona el ente de turismo Mar del Plata, que tiene su propia partida presupuestaria y que el intendente, digamos, no puede meter mano deliberadamente, y sobre todas las cosas con estas experiencias no se destruye lo bueno
que se ha hecho anteriormente. Estaba hablando hace poco con un comerciante que estaba súper de acuerdo, como había planteado del área del turismo todas las fiestas. Bueno, son cosas que hay que mantenerlas. Digamos, hay que mantenerlas, hay que repensarlas, pero hay que mantenerlas. Lo que está bien, y lo que no está bien, hay tan que simple como eso. Pero para eso hay que generar formatos institucionales, porque si no, queda siempre a la discrecionalidad del político de turno, del intendente de turno. Así que el sábado a las 19 horas viene Bernardo Martín, que es el presidente del Ente Turismo Mar del Plata, a dar una charla. Así que él va a estar dialogando con todos nosotros, con todo nuestro equipo, con todos los ciudadanos, vecinos de la ciudad que se quieran acercar al instituto. Repetí, 19 horas. Sábado 1 de abril, 19 horas, Avenida Buenos Aires, entre 209 y 210. Instituto República, a las 19 horas vamos a estar arrancando con la primera charla del instituto. Vamos a arrancar con el turismo. Decime el nombre, Bernardo. Bernardo Martín, presidente del Ente Turismo de Mar del Plata. Bien. Un ente turismo que ya tiene más de 30 años de funcionamiento. Y es un caso de éxito del sostenimiento en el tiempo de una política clara. Decime una cosa, si el Entur toma una decisión de Estado. Exactamente. ¿Quién la ejecuta? ¿El Ejecutivo? La ejecuta el presidente del Entur. El presidente del Entur es quien tiene las relaciones con... Tiene relación con el Ejecutivo. Por supuesto. Pero sea, es quien, sea tiene su partido que sea. Mira, lo más... Exactamente. La cuestión es despolitizarlo. Lo más importante en términos del Estado es el término... tiene que ver con los recursos. Si vos tenés tu propia partida presupuestaria es porque ya tenés la libertad, digamos, de poder ejecutarla. Y eso obviamente te da la posibilidad de vos manejar tu ente turismo. Por supuesto que hay una coordinación con el intendente, por supuesto que hay una idea del intendente hacia dónde quiere ir, pero el ente de turismo tiene sus bases, que tiene que ver con el directorio, que tiene las cámaras empresariales, tiene distintos sectores que participan en la toma de decisiones. Claro, ¿no? Es como ir a consultar la constitución del turismo, una cosa así. Y un ejemplo, hace unos días la Secretaría de Turismo lanzó tipo... ¿En Mar del Plata? No, acá. En Villa Gesell, algo que tiene con la calidad turística, lanzó... No sé si ustedes están... No se lo pregunté yo hoy a Marcelo. ¿El sello de calidad, no? Claro, largaron un sello de calidad turística. Sí. Y hace poquitos días, ¿no? Una semana, 10 días o 15 o 20 días. El sello de calidad, sí, antes de que se vayan de gira. Bueno, sí, se lo dieron antes de eso. El tema es que muchos sectores empresariales lo llamaron y se desayunaron de que ese no habían tenido nada que ver ni de manera consultiva en la elaboración de ese producto que había impulsado el turismo. Bueno, esas son cosas que no puede pasar a esta altura, ¿no? Vos, si vas a alargar un sello de calidad turística, tenés que hablar con todos los prestadores de servicio, por lo menos para escucharlos y para ponerlos adentro de la mesa. Después la decisión es tuya. Obvio. Pero tenés que articular con los sectores. Sí o sí, me parece que de eso se trata hoy la gestión que hay que tener, ¿no? Bueno, cambiando de tema. Sí. ¿Cómo viene tu vida política, Hernán? Yo arrancando, mi vida primero, dejé de ser concejal hace 2 años. Me busqué un comercio que me consumió por completo, como todo comercio. Y ahora querés volver a hacer 30 proveedores. No quiero volver a hacer nada, digamos. La verdad que yo igual sentía que ya mi paso por el Consejo Deliberante ya estaba más que hecho, digamos, 8 años. Si hay algo que uno no tiene que hacer ni en la vida y mucho menos en la política, es, viste, sentirse cómodo en un lugar, viste, en términos de la calle, achancharse. Me parece que mi paso por el Consejo Deliberante ya estaba hecho, ya estaba logrado, y más de lo que aporté, creo que no podía aportar más. Estaba cansado, estaba fastidiado, sobre todo con esta composición del Consejo Deliberante, donde tiene mayoría oficialista y no podés absolutamente meterte un bocado. Te cajonean absolutamente todos los proyectos. De hecho, bueno, hace poco estaba un concejal oficialista que tiene encajoneado del año pasado el proyecto para crear la Comisión de Seguimiento contra la Pesca de Arrastre, una cuestión que tiene que ver con todos. Digamos, nosotros, yo el año pasado no tengo ningún cargo público, no vivo de la política, no vivo del Estado. Sin embargo, todo el año pasado me dediqué a pelear con la provincia de Buenos Aires para frenar la pesca de arrastre. Fuimos a la justicia,
En primera instancia, digamos, nos salió bien el recurso de amparo, después nos apela a la provincia. Dolores, qué loco, dólares, que te apele la provincia, ¿no? Sí, la Fiscalía de Estado me apela, después lo mandan a Mar del Plata, pensábamos que ahí no iba a salir, al final logramos que la medida cautelar esté vigente. Hoy está prohibido pescar dentro de las 3 millas náuticas gracias a la medida cautelar que hicimos nosotros. Mm. Vos vas, dice Hernán Luna, contra fisco de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que yo digo es, si nosotros no tenemos un control sobre eso, van a seguir pescando. Entonces tenemos que presionar permanentemente a Prefectura Argentina y necesitamos un canal institucional para hacerlo. Ahora, ese canal institucional tiene que ser el Consejo Deliberante con una comisión de seguimiento para que todos puedan hacer una denuncia y para que nosotros podamos hacer también una denuncia, si es necesario, contra la Jefatura de Prefectura Argentina por incumplimiento de funcionario público. Con ese nivel de presión estoy seguro que se va a cumplir. Ahora, si el intendente y sus concejales tienen planchado el tema solo porque quien lo inició no es de su partido político, me parece la verdad una falta de respeto a todos los geselinos. Entonces, apelo a la buena voluntad de los concejales del oficialismo que lo tienen planchado porque tienen mayoría, a que realmente se pongan a trabajar, porque el último, digamos, la última resolución de la justicia en Mar del Plata, además, nos dio nueva legislación que hay que analizar. Hay un montón de cosas que hay que analizar que tiene que ver con jurisdicciones. Sí. 3 kilómetros, es de nación, es de provincia. ¿Cuál es la injerencia que tiene el municipio con el poder de policía que la provincia delega al municipio? Bueno, hay un montón de cosas para investigar, que para eso se le pagan a los concejales, para que trabajen en este tipo de cuestiones. Cuando salió esa resolución judicial, y sobre todo después cuando se consolidó con la apelación, que rechazó la Cámara de Apelaciones el planteo de la provincia y quedó directamente determinado este tema que planteaste vos, pero ¿se enteró la prefectura? Porque sí, sabe, porque nosotros tenemos un mail donde la prefectura le pregunta a la justicia y una vez que la justicia la responde, eso ya está notificado fehacientemente de que están. Además, nosotros llamamos a la provincia, ¿no? La cantidad. Le pasan a 100 metros de lo del prefectura. Lo que pasa es que, bueno, hay dos cuestiones para tener en cuenta. Cuando las barcazas pasan a más de 5 nudos, no están pescando. Hay muchas veces que pasan para volver a sus puertos porque hay sudestada o demás cosas que pasan cerca. Y se acercan a la costa. Cuando van a la par y lento, a menos de 5 nudos, están pescando. Están pescando. A más de 5 nudos, no están pescando. Te digo porque todo el tiempo me llama la gente. Entonces nosotros llamamos a prefectura y bueno. Entonces hay que controlar permanentemente, ¿no? Pero cuando el barco va rápido, no está pescando, está de paso. Tiene que avisar a la prefectura. Prefectura tiene absolutamente todas las herramientas para controlar. Es mentira que no tiene para controlar, sabe dónde están. Tiene comones, tiene botes. No, sabe cuando apagan la radio o el GPS, saben que ya presumen que están pescando cuando apagan el GPS. Yeah. Y muchas veces, y tiene que estar a más de 3 millas náuticas. Y otra de tus batallas fue la del gas, ¿no? Sí. Esa la arrancaste vos. Sí, la arrancamos mucho trabajando en ese momento y el tema de la zona fría me parece que también que es un tema que tenía mucha, o sea, sentido común, ¿no? No podemos pagar el mismo coeficiente que paga Capital Federal o Rosario. Sobre todo por las bajas temperaturas. Con una diferencia de temperatura importante. Claro, pero uno de los que arrancó acá a tratar de meter a Gesell a la zona fría fue él. Muchas cosas arrancamos, pero... Siempre laburamos. Sí, bueno. Sí. Lo que pasa es que fueron expedientes que de alguna manera me parece que atacaban la sensibilidad de la comunidad, la comunidad reclamaba por ese expediente y se encontró una respuesta a través de los expedientes que presentaste, ¿no? Sí, prestamos mucho y después, bueno, el gobierno lo trabajó bien, digamos, a nivel provincial y nacional, digamos, sí. Porque eso depende del ente regulador de gas a nivel nacional. Me parece el ENRE, que no, el ENRE es eléctrico. Que ahí siempre, no, ese es el Energas. El Energas. Y con toda esa experiencia, ¿no? Con todo ese recorrido, ¿no te sentís hoy con ganas de presentarte? Mira, a candidato. Me apareció, titularon en el minuto G, ¿no? No me gustó el título, ¿Por qué? ¿Qué te pusieron? Tengo ganas de ser intendente. Claro, tengo ganas de competir por la intendencia. Es como uno que aparece, o sea, se borra porque uno labura puso su comercio, cuestiones también que tiene que ver con la humanidad de uno de estar cansado y a veces de tomarse un respiro, que es totalmente normal,
y caes así con un ovni, che, quiero ser intendente. Me parece que no estuvo sí, bueno. Tengo ganas de ser candidato no intendente. No estaba yendo a los medios que tenés donde tenés que ir, por ejemplo. Es buena esa. No, los amigos de Minuto G. Claro. Che, y no, mirá, nosotros me parece que uno está dentro de un espacio, dentro Junto por el Cambio, trabajando con Diego Santilli. A mí cuando me convocan para trabajar en la sección, uh-huh. Dimos una mano en todo lo que es el armado de distintas ciudades y el instituto tiene un poco que ver con eso. Pero obviamente no vamos a descuidar el amor que le tenemos a nuestra ciudad. No me estás contestando. Nací acá, me crié acá y estamos armando equipo. Después muy veremos bien. dónde nos encuentra. A ver si digamos, después hay que mandar a medir dónde está uno, quién es el mejor candidato, cuál es la aceptación que tiene la gente. La política tiene mucho de circunstancias. Hay una cosa que te quiero preguntar en ese aspecto, porque hubo una declaración la semana pasada de Clarisa Armando, porque tenemos tres potenciales candidatos o precandidatos a intendente, que son todo el bloque de Juntos Pro. Y uno más, porque está el Turco Salaya también, que está dentro de esta esa interna. ¿Qué onda con el Turco Salaya? No sé, se lo vamos a preguntar en algún momento. Y también está Hernán Luna también, porque en ese paquete también apareces vos. Ahora, hay una declaración fuerte de Clarisa, dijo, va a haber un solo candidato. Es que yo creo que tiene que ser así, digamos. Me parece que va a haber dos líneas, seguramente la de, como dijiste vos, Juntos Pro. Seguramente el radicalismo irá a presentar por historia su propio candidato. Sería bastante callado. Serían las dos lógicas. Sería la lógica. A ver, también hay todo un lío que se viene ordenando a nivel nacional. Sí. Me parece no menor lo de Macri que haya bajarse, tomado la decisión de bajarse. Macri, sí. Entonces, vamos a llegar ordenados, digamos. Me parece que eso va a ir, se va a ir ordenando de arriba hacia abajo, ¿no? Después, digamos, todos los que estamos en Juntos por el Cambio, tenemos. Incluso el radicalismo, digamos, tenemos que armar la mesa de juntos para sentarnos, para dialogar y decir, che, pongámonos de acuerdo en dos cosas. ¿No? ¿Qué vamos a hacer con salud y qué vamos a hacer? Bueno, pero elijamos temas. Si no nos vamos a poner de acuerdo, digamos, a partir de los egos personales, no, yo no me siento con este, que, viste, todas esas cosas que no, me parece que pasa, ya no, eso pasa, hoy pasa, está presente. Y no, eso no debería, presente. No debería pasar. Nosotros hablamos con todos. Hablamos con Salas, hablamos con Piacentini, juntamos con Marpic. Somos vecinos, muchachos. Claro. Somos vecinos. Si nos conocemos todos. Al final del camino. No te creas, ¿viste? Que todos se conocen, porque hay vecinos de hace poco tiempo. Bueno, está bien, tenés razón. Algunos son de poquísimo tiempo, claro, ¿no? Que no tienen nada que ver. Pero en términos generales, somos vecinos y nos conocemos. Entonces, me parece que hablamos un poco de eso. Yo trato de hablar, che, pero ¿qué vamos a hacer con la ciudad? Bueno, tenemos una responsabilidad, más allá de uno de donde le toque, como comerciante, como político, como dirigente, tenemos una responsabilidad. No nos gusta la ciudad que tenemos, no nos gusta hacia dónde va, no estamos de acuerdo, tenemos que hacer algo. Yo no estoy para nada de acuerdo con este formato, no me gusta hacia dónde nos ha llevado, yo creo que se le está para más, puede estar mejor. Y obviamente hay circunstancias provinciales, nacionales, que uno no puede estar ajeno, sí, ¿no? pero Gesell tiene recursos, tiene perspectiva de crecimiento. Yo no creo que Gesell está perdida, como muchos dicen. Yo tengo mucha fe en mi ciudad, la quiero, tengo mi comercio, nací acá, me crié acá. Y estás acá porque nunca te fuiste, en realidad. Y si te va, volvés. Me fui algunos años a Mar del Plata, estuve algún tiempo en La Plata, pero me parece que tenemos una responsabilidad. Y eso estoy hablando con toda mi generación también. Me parece que hay una generación, ya tengo 40 años, que le digo, che, bueno, vamos a hacernos cargo, le digo. Vamos. ¿Y qué es hacer cargo? Tener conciencia. Hay una cosa que haces el cargo. Hay una cosa que es importante, que es para ganar la barrera tienen que estar juntos. Totalmente. Porque no. Es que no le ganamos a Barrera, no es ganar la barrera, es ganarle una estructura que camina sola. Gustavo Barrera, si hubiese tenido que hacerse de cero, nunca hubiese sido intendente de esta ciudad. Pues no tiene capacidad, no tiene liderazgo, no entiende la política. Entonces, bueno, a él le cayó la intendencia. Y uno compite contra la estructura que camina sola. Esa estructura camina sola. Bueno, tengo dos preguntas de Julieta. Primero, contestame la primera. ¿Sí? Ahora que te tomaste un respiro, como dijiste, dice, ¿no te aburre volver? No. Es buena. No, para nada. Mirá, la política es adrenalina pura, digamos. Y uno también, demostrarse uno mismo que, pese a que estuvo fuera un tiempo,
Todavía tiene capacidad de convocar, capacidad de ver gente, de ir a vecinos, a ver vecinos. La verdad que me siento cómodo. Donde he ido me han recibido bien. Yo vivo del bulevar para atrás, digamos, no es que, o sea, toda la vida ahí, soy del barrio. No, o sea, te hago revolver, aparte ¿viste? Sos el hijo del Negro Luna. Claro, tu viejo acá. Famoso, no, del otro Luna, del otro. No es el Daniel, Negro. ¿No es? No. Para mí es el Negro, para mí él es el viejo Negro. Omar Luna. No, Omar, es cierto. Legajo 00002. 00 de bomberos, sí, uno de los primeros bomberos. Y la segunda es si crees en la política. Sí. Yo, a ver, ahora estoy en tercer año de ciencias políticas, ¿viste? Bien. Y me gusta analizar, digamos, el fenómeno de la política. Hubo un padre, ¿sabes quién es el padre de la ciencia política para muchos? Maquiavelo, ¿no? Sí, ¿por qué? Tal cual. Porque el tipo, ¿qué fue lo que dijo? Mira, la política es así, ¿no? Vos antes tenías una política que tenía más que ver con el tema de Aristóteles, que era la felicidad, ¿viste? Y después, digamos, cuando ingresa, digamos, en algún formato, todos los valores cristianos a la política, y Maquiavelo dijo, no, mira, la política es disputa por el poder, muchacho. La moral, sí, la moral de la iglesia, la moral acá no corre, es otra cosa. Y sí me genera, digamos, cómo esa disputa en muchos países genera cuestiones positivas para la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esas cuestiones positivas tienen que ver para mí con la institucionalidad. Digamos, la diferencia está en las instituciones, que son ese grupo de personas que discuten un montón, pero de los cuales salen cosas positivas. Y por supuesto que creo en la política. Creer en la política es creer en la democracia, ¿no? Creer en que la gente puede elegir un gobierno y que ese gobierno los represente de la mejor manera. Por supuesto que del 83 hasta acá la gente siente que la democracia no le ha dado las respuestas que la gente merecía, y es un tema largo para debatir. Pero bueno, a mí me apasiona. Uh-huh, y me gusta poder contribuir. Y lo más lindo que hay en la política es que esas ideas que vos tengas se concrete y se materialice en la realidad. Y por eso yo sentía que mi lugar en el Consejo Liberante ya había pasado, ya viste que el Consejo Liberante es... 8 años estuviste. Sí, es colegiado, vos tenés que, viste... O sea, son proyectos que no los ves, no tienen ejecutividad, que tienen que ver con el órgano en sí, ¿no? Que es colegiado, que es pesado, que es lento, que es hiperburocrático. Pero bueno, es una experiencia que hay que tener, pasar por música. Yo creo que sí, fundamentalmente. Bueno, escuchame, Julio. Bien, la última. No, pero ya tres veces dijiste la última. La última, digamos, pero me quedó una que tiene que ver con la otra concejala, Ana María Martínez, que de alguna manera tiene los mismos referentes. Anita. No, la verdad que Anita viene trabajando muy bien y estamos en permanente. Se lanzó directamente, ya está lanzada, ¿no? Está perfecto, la verdad que está perfecto que todos puedan... sentirse capacitados para encarar algo tan importante y tan complejo como ser intendente de nuestra ciudad. No, un municipio que es grande, complicado, una ciudad que empieza a estar más grande y con problemas distintos. Tenemos un montón de problemas y muchos que no se ven. Y obviamente, en lo que me toca a mí, voy a estar donde el espacio me diga que tengo que estar, digamos, donde pueda ser más útil. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con la provincia de Buenos Aires y yo en particular con mi ciudad. Así que cuando bajó Horacio, la verdad que con Ana lo trabajamos muy bien, pudimos cumplimentar toda esa bajada. Fue difícil. Hay muchos comerciantes, empresarios que tienen miedo, y a mí me da mucho enojo que tengan miedo. No podía ser que no podíamos conseguir un lugar para la conferencia de prensa, digamos, para Reta, ¿viste? Me parece costó que... eso. ¿Eh? Me costó. No sabes lo que me costó. Te estoy escuchando. Venís en la línea de la Reta Santilli, entonces. Sí, por supuesto. Reta Santilli. Sí. Ahí, venís por ese lado. Estamos dando una mano. Bueno, ahí tenés contestado tu pregunta para quién es. Julieta, justo arrancaste a hablar de eso, en la línea que la venís. En esto vamos a ser claros. Nosotros... No sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero bueno. No importa. Nosotros arrancamos en el año 2013 con Sergio Massa, cuando Sergio se planta contra Cristina y la reelección. Nosotros arrancamos ahí con esa idea.
Cuando Sergio toma otro rumbo, claramente nosotros dijimos, mira, Sergio, nosotros, por más que la ola venga del otro lado, nosotros no vamos a mantener esta misma línea. Yo no tengo odios en política, pero a mí no me representan lo que representa el kirchnerismo, digamos, en términos de ese verticalismo, digamos, donde no hay prácticamente debate interno, donde tenés que pensar de una manera. A mí siempre, yo, viste, fui un cultor de la libertad, y esto es un espacio donde yo puedo debatir, puedo plantear mis ideas, a veces me podrán escuchar, a veces no. Pero bueno, del año 2017 que estamos acá, y no nos hemos corrido de la línea. Muy bien. Entonces, bueno, gracias por venir. Cerramos. Te agradezco. Sí, cerramos. No, gracias a ustedes. Estuvo muy buena la entrevista. Bueno, vamos a volver a invitar. Vamos con la pregunta que nos obliga el dueño de la radio. ¿Qué dice? ¿Otra ¿cómo más? ¿Cómo te sentís ¿cómo en te el stream? Bien, perfecto. En el streaming. ¿Te gusta el stream? ¿Te gusta? Perfecto, perfecto. Sí, olvídate. Todas las herramientas. A ver. Tiempos cambian y hay que adaptarse, por supuesto. Y bueno, viste, el que no se adapta. ¿Qué comercio tenés, Hernán? Un mercadito. Vamos a hacerle publicidad. Un mercadito. En Mar de las Pampas, que sí. Se llama Tío Domingo. Tío Domingo. Se llama Tío Domingo porque la familia de mi novia y mi familia vienen de Tío Domingo, que era un paraje rural cerca de La Salada, en Madariaga, donde venían todos los inmigrantes y se le daba una parcela de tierra y podían plantar y trabajarlo. Bien, lo del Tío Domingo. Entonces. Bien. ¿Estás abierto todo el año? Sí, estamos abiertos todo el año. Buenísimo. ¿La tenés a Mora trabajando? Sí, con o tenemos una empleada, voy yo también, obviamente, me voy de acá y a la tarde nos repartimos. Anotá, Julio, que tengo que ir a la tarde a ver si... Voy a ir a visitar. No hay problema. Hacemos una pausa final, lo despedimos a Hernán, gracias Hernán. Dale. Gracias, y nada. Volvemos para despedirnos. Bueno. Bien, ahí estamos. Bueno, final, ¿eh? Estamos qué día, 12 y larguísimo. Medio, ¿qué día, larguísimo. Uno tras otro, ahí escuchando todas las opiniones. Después vamos a ver si lo podemos separar para poder dividirlo. Y tener cada uno, un fragmento de cada uno de los invitados, que fueron cuatro en realidad, ¿eh? Bueno, mucha política, mucho. Sí, ¿no? Gestión, el vamos caso a salir de Muñoz. Un poquito de esto. Vamos a salir un poquito de esto con algo a que ver, pasó ayer. Ayer, poneme el video, vamos a arrancar. El video. A ver. José Andrada, todos nos hemos emocionado viéndolo a José Andrada. Hasta yo estoy emocionada. Hablando, José, de que quedaba un partido menos para que se fuera el más grande. ¿Eh? ¿Cómo vas? ¿Bien? Mira, aquí está. Imagino que Leo, habrás visto el... Sí, por supuesto, Leo dice que vio el tuit. ¿Cómo estás, José? Lo va mirando a todos.
Tranquilo, respira, sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero darle un saludo grande a todo el cuerpo técnico, un saludo a toda la Conmebol, todos los que forman parte de la Conmebol, maestro Lionel Scaloni, Dibu, Messi. No lo nombro a todos porque me pasaría un rato largo y volviendo a tu pregunta, yo estoy agradecido, muy contento, feliz al estar acá al frente de los campeones del mundo, del mejor equipo que existe en el universo y en el mundo. Ay, qué bien, José, nos emocionas a todos. ¿Estás más tranquilo que Messi no se va ahí, no se va a retirar tan pronto? Toma aire, tranquilo. Contanos de dónde sos. Yo soy de Salta, a 260 kilómetros de Salta capital. ¿Cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo se llama Embarcación. Es un pueblo formado por ferroviario, por gente que trabajaba con el tren que iba llegando y fue armando campamentos. Y de a poco se fue armando mi querido pueblo Embarcación. Y en el pueblo ya eres famoso. Más o menos. Sí, mucho. ¿Alguna foto se habrá tomado? Sí, lo veo a Leo Scaloni emocionado porque es también como un embajador de su pueblo, ¿no? De llevarlo orgulloso. ¿Qué querrías decirle a los campeones? Que estamos todos emocionados y te queremos escuchar. Aprovechando el momento, quisiera decirle a todo el equipo, quisiera agradecerle por habernos dado este año la victoria y darnos la Copa América y la Copa del Mundo. Quisiera decirle que todos son unos grosos, unos grandes, unos cracks, unos capos que yo, hasta que sea grande, lo llevaré guardado en mi vida este momento. Estoy al frente de cuántos jugadores profesionales, mundialistas, y aprovechando el momento quiero agradecerle a mi querido amigo de mi pueblo, Ariel Costilla, que él fue el que me hizo la nota y gracias a él yo estoy aquí en este momento. Agradecerle a mis padres que me trajeron y a toda mi familia quiero mandarle un saludo que seguro me estarán viendo. Qué lindo. Muy bien. Todos tenemos ganas de abrazarlo a José, ¿no? Y de quedarnos escuchándolo. José, tenés cuatro campeones del mundo para premiar, para entregarles la medalla. Vamos a comenzar con Nicolás Otamendi. Alexis McAllister. Nicolás Tagliafico. Y Germán Pesela. Bueno, fuerte aplauso para los campeones. Ahí los chicos le traen las estatuas con la Copa del Mundo de aquel 18 de diciembre en Qatar. Bien, bueno, espectacular. Un futuro presidente ahí tenemos, ¿no? Qué bárbaro ese pibe. Ese yo te juro, 12 años. Ayer lo miraba y lo corté, lo edité un poco el video y lloraba mientras lo editaba. ¿De dónde es este chico? ¿De acá de la Argentina? Salta. Esto fue en el marco del sorteo de la Conmebol Libertadores, que, o sea, la Conmebol le hizo un homenaje a los campeones del mundo, donde llevaron chicos a entregarles premios. Estuvo muy bueno, la verdad, una gran idea. Me encantó. Y la madurez al hablar, ¿no? ¿Viste? Impresionante. Qué distinto que son, ¿no? Sí, viste que hoy tuvimos varios parlantes acá, o sea, varios invitados con una muy buena elección. Este chico está a la altura de todo. Bueno, y Se sorteó la Copa Libertadores. Después de esto se sorteó la Copa Libertadores, Julio. Bien. Vamos a meterle un poquito de fútbol ahora todo esto. Así terminamos, ¿sí? Con algo. Entonces, poneme el... Ahí están armados los grupos, mirá. Vamos por el A, a Racing le calzó Flamengo. Están recontentos. Pero tiene dos, que uno es Aucas y otro es Ñublense, con el que va a debutar Racing. Racing, todos se juegan desde el 4 al 6 de abril. Sí. Todavía no está estipulada la fecha, pero ya están los partidos. Racing debuta con Ñublense de Chile. Ay, te iba a preguntar. ¿De dónde calculabas que era Ñublense? Pero no, bueno. Iba a decir Bolivia. De Bolivia iba a decir, sí. Después tenemos en el grupo B, no tenemos argentinos. El grupo C, Nacional, Internacional, tampoco tenemos argentinos. El grupo D,
Creo que es el más complicado. River, Fluminense, De Strongest, que el problema que tiene De Strongest es que juega en la altura. River debuta de visitante con De Strongest. Y Sporting Cristal, que siempre es un rival duro. De Perú, ¿no? Perú. Peruanos. Después en el grupo E tenemos a Argentinos Juniors, ¿sí? Que está con Independiente del Valle. Independiente del Valle de Colombia. Es el último campeón de la Copa Sudamericana, me parece. Ese nombre. ¿Y Liverpool de dónde es? Liverpool de Chile también. Y Argentinos debuta contra Independiente del Valle, pero de local. Después tenemos el grupo F, que encuentra a nuestro querido y amado Boca Juniors, ¿sí? Junto con Colo-Colo. ¿Te acordás de ese partido en Colo-Colo donde le reventaba la cabeza a Batistuta? Se agarraron unas piñas bárbaras. Y bueno, siempre hubo batalla. Batistuta iba revolviendo. ¿Colo-Colo la Boca o siempre sí. hay quilombo? Mucho después está... ¿Contra quién juega Boca? Contra... el León. Boca, el Boca debuta contra, ya te digo, contra el Monagas. ¿De dónde es Monagas? A ver, chicos. ¿De Pinamar? ¿Vos, Julio? De Ecuador. No, error. Venezuela. Es de Venezuela. Estuve cerca, cerca. Sí, creo que entró por una wildcard. Una invitación, sí. Sí, sí, no. Clasificó y todo, pero bueno, no lo conoce nadie. Bien. ¿El grupo G? Y también está Deportivo Pereira. ¿De dónde es Deportivo Pereira? Ese sí es de Ecuador. No, de Colombia. No. La primera vez que lo escucho. Yo tampoco sé, pero bueno, está bien. Mira, podría vos. Ser Deportivo Pereira de sí. Pereira, de acá de Gessel, sí, podría ser. Y después tenemos a Patronato, que es la cenicienta de esta copa, sí, digamos. Exactamente. ¿Qué le tocó un grupito? Juega muy bien, me gusta cómo juega Patronato. Le tocó un grupito. Debuta Patronato contra Atlético Nacional de Medellín en Colombia. No tiene cancha Patronato todavía para jugar, no. Tiene que jugar de local en otros estadios. Y bueno, le tocó con Olimpia, Atlético Nacional y Melgar. Leña difícil todo ese grupo. Está complicado. Bueno, o sea que entre el 4 y el 6 de abril empiezan a jugarse la serie de grupos. Bien. Muy bien. Y buenísimo. ¿Hoy también juega Argentina? Hoy juega Argentina. Hoy juega Argentina. 20 horas, Curazao. 20-30 horas con Curazao. Partido homenaje, por supuesto. Marito, ¿vos a dónde queda Curazao? Curazao no. Sí, no, búscame en el Google más. Ahí, a ver que, dónde está. Fíjate, fíjate que te mandé una fotito. Una fotito. Es una isla. Curazao, ¿no la tenés? Muy ¿es lista. Un país? Es un país, sí, señor. Es una isla. Es una isla. No, creo que es un archipiélago. ¿Cuántos habitantes el tiene? El dato que tengo tiene muy pocos ahí habitantes está. Ahí. Mira esa islita que ven ahí, chiquitita. Bueno, eso es Curazao. Y la isla de al lado, por supuesto, ¿no? Ajá, esas tres islas. ¿Sabes lo que tiene esto? Primero, Caribe total. Sí. Buenas playas, mar cristalino. Yo pensé que era un equipo brasileño. Buen poder adquisitivo, vive gente de mucho dinero. Sí. Sí, sí. Y el residente también la pasa bien porque hay mucha inversión que genera trabajo. Y el lugar es chico, por supuesto. Y la mayoría son inversiones turísticas con unas playas paradisíacas, ¿no? Qué bueno. Sí. O sea, vinieron. Realmente fantástico todo Curazao, así que. Y un equipo de fútbol, una selección. Juega Messi, les aviso a todos. Juega Messi, va a jugar Messi. Va. Él quiere jugar todos los partidos. Todos los partidos que juega la selección, él los quiere jugar. Bien. Así que bueno, esta es la información deportiva. Y. Hasta acá llegamos, Julio. Hasta aquí llegamos, sí. Sacame a Curazao, Marito, de ahí, por favor. Ponenos que me quiero. El próximo jueves vamos a hablar de la cooperativa eléctrica. Hubo cambio de autoridades. ¿Ah, sí? Hubo cambio de autoridades. ¿Saben quién era presidente? Una mujer. Adriana Migliorisi quedó presidente. ¿Adriana? Migliorisi es la presidenta de CEDIC. Mirá vos. Y qué la bueno. Vicepresidente es Alejandra Di Cardoso. Ale. Alejandra Cardoso. Escúchame. Eterna vicepresidenta. Qué ¿no? bueno. Adriana fue intendenta nuestra durante unos días. ¿Te acordás? Fue intendenta cuando reemplazó al intendente que se fue de vacaciones. Exacto. Sí. Sí, Adriana. Sí. Bueno, Adriana Miguel es presidenta entonces de la cooperativa eléctrica local de Villa Gesell. La podemos invitar. Siempre es un placer. Siempre es un placer hablar con Adriana. Sí, por supuesto, es una persona muy agradable, sabe mucho, muy política, en fin. Uh-huh.
Nos vamos, che. Bueno, nos vamos y el próximo jueves nos pasamos de rosca mal. Alto programa. Así que volvemos el próximo jueves con toda esta información. Esperemos terminar en horario el próximo jueves, pero nos llegan tarde los invitados, por eso se extiende el programa. Así que eso es lo que está pasando. Y bueno, páselo bien, disfrute este día mañana. Hoy vamos a tener 28 grados, va a estar lindo, buena temperatura. Ahí ve de alguna manera la ventanita que se ve al mar, que está un poco nublado, pero va a estar lindo. Hay como una bruma. Sí, una bruma del mar, precisamente está. Sí, no tuvimos clima. Carlito, ponete en contacto con nosotros. Creo que está de vacaciones, Carlito. Para el jueves vuelve. Así que vamos a convocarlo para que nos hable precisamente de todo lo que tenga que ver con el clima. Bueno, páselo bien, disfrútelo y nos volvemos a encontrar el jueves. Chau. Adiós.